mejor que esté calladito ahí sentado, pues, que está todo el puto día ahí sentado tocándose los cojones. Pues ahora... Porque como diga algo, chaval... Igual no tiene miedo. Enfuerzan y todos juntos a la vez me van a ganar. Que vengan. A por la cuerda y a por el garfio. 3, 2, 1, ya. Mira, venga, Mendy, muy bien, muy bien. Venga, el segundo azul. A por la pala. Un poquito, venga, poquito. Ya está. Cógelo. Pásaselo, cambio. Venga, venga. Ya está, Sojo, lo tienes. Ahí, Sojo. Muy bien, Sojo. Muy bien. Ya estáis los tres equipos a la par, venga. Sí, sí, ¡ay, qué buena! ¡Bien! Vale, bien, empezamos en 3, 2, 1. Bueno, equipo Corocote, ya tenéis la pala. Acabó. Vale, equipo más. Venga, a tope. Eso. Vale. Bueno, equipo de Acajo, ya tenéis la pala. Primera Corocote fuera. Y ahí, así, así, así. Bueno, cuarto Corocote fuera ya. Eso es. También está fuera ya. Julián, con agua se trabaja mucho peor, ¿no? O sea... ¡Lobo! Aquí también tenemos agua, ¿eh? Venga, Andrés, no, está fuera. Con... Tranqui, espera, espera. ¡No, no, Óscar! ¡Óscar, no! ¡Óscar, no lo toques! Eso es, venga, eso venga, es. Rojo, venga, 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 venga. Venga, no sabráis, ¿eh? Por favor. ¡Vamos, Iri! ¡Iri, Iri, Iri! ¡Baja la cabeza! ¡Ya está! ¿La cabeza no está intentando para que la metemos? ¡Va a hacer hueco, va a hacer hueco, tío! ¡Antonio, hostia! ¡Venga, segundo, yo cajo! ¡Uy, luego, despacio, que vamos de puta madre, por favor! ¡Asegura el paso! ¡Va! ¡Sigue, sigue! ¡Va, dale! Corocotes, ganadores del juego de inmunidad, ¡Zorionak! ¡Te tomas por culo, tú! ¿Qué es esto? ¡Seleta! Segundos en el juego de inmunidad. Por lo tanto, equipo amarillo, campamento muy pobre. Y a ver, equipo Corocote, ¿queréis el premio? ¿No queréis el premio? Hacemos una pruebita primero. Con el hacha. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Pero esto qué es? ¡Ya! Muy bien, Ancha, muy bien. Pues ya está, equipo Corocote, no hay premio. Bueno, amarillos, Lobo, ¿qué pasa? ¿No abres la boca? ¿Me tienes que decir? Que no te quiero ni mirar, tú. Bueno, pues mira la LUR. Exacto. Ah, dime un nombre. ¿A quién mandas directamente a duelo? A Olaya. Perfecto. Necesito a un miembro de Yokaju que vaya a ser duelista. Lo tendréis que decidir los capitanes en el campamento y si perdéis, mañana os extinguís. Equipo Corocote, entre vuestros privilegios, ya sabéis que está el de darle la inmunidad a un Yokaju. Pistole, me parece que eres tú, ¿no? Sí. Vale, porque es que no tengo ni idea aquí. Verdes y azules están extinguidos. Cuatro ya. Y cuatro. Somos los que más, ¿eh? No sé si sabes contar. Azules nunca. Bastante lío tienes ya. ¿Qué va, qué va? Yo me callo si me da la gana. ¿Tú quién eres para mandarme callar? Si tú ves a una persona que está pasándolo mal, en lugar de apartarlo, te acercas. A ver, te apartas tú, ¿eh? ¿Tú a qué has venido? A desenmascararte a ti. Estás todo el día de agonía. Estás todo el día que agonía no te gustan las te cosas. La cara. Si no te gusta, pues ahí está la puerta, ten un par de cojones y te largas. Te tengo que dar a ti, Ilia. Descarte para Ilia. Ya me jode mandarte a ti, Ilia. Pero vamos, yo confío en ti, Ilia. Lo siento, chiquillo, pero... Ya me siento. Sí. Ya me jodas, saco. No se siente nada. Ya me jodas, saco. Aquí estamos a muerte por el equipo y por mí. Nada, encantado de que me mandéis. Aquí está la urna. Sí. Entonces, Día, ¿quién pones en peligro? Aitor. Bueno, pues te nominamos, Aitor, porque pensamos que eres el más fuerte. Bueno, Hiachi. ¿Contra quiénes te vas a batir en duelo? Ilia y contra Aitor. Por lo tanto, Olaya, Zorionak. El duelo comienza en 3, 2, 1, ya. Tranquilo, Hiachi. Qué padre. Ahí, apoya con los pies, ahí te cansarás menos. Mal momento para caerte. Ilia. Aitor, primer banderín. ¡No! ¡Que lo tengo encima! ¡No! ¡Osona, Ilia! ¡Sí! ¿Qué pasa, Hiachi? Poco a poco. Segundo banderín en poder de Aitor. ¡Venga, Hiachi, campeón! Vale, Aitor en el agua. Muy bien, Ilia. Segundo banderín para Ilia. ¡Venga! ¡Buen salto, Ilia! ¡Venga, va! La cadera, no tires de brazo solo. Eso es, eso es. Esto está muy igualado, ¿eh? No, rápido, rápido. Que bien, rápido. Antes de que suba el tercer. ¡Tercer banderín para Aitor!
No puedes hacer pinza, Giachi, abajo. Ah, vale, vale. Qué bueno, que no se caiga. Dale. Muy bien, Ilia. Tercer banderín en tu poder. Giachi no se mueve. Sí, Aitor, que no se caiga. Aitor, cuarto banderín. Ganador del duelo, continúa en la aventura. ¡Joder! Bueno, Giachi ha conseguido el tercer banderín. ¡Fondo! ¡No, si no! ¡Sí! ¡Vamos, vale! Ilia, Sorionak, continúas en la aventura. ¡Sorionak! Y tu equipo sigue en la aventura también. Xeleta, por primera vez en la historia del Conquistador y siendo tu capitán, el equipo de Okaju es terminado. ¡Ahora, hostia! ¿Quién viene por ahí? Venimos Aitor, Sojo y yo. ¡Ilia! No ha podido salir del agua por el tercero y el cuarto. ¡Qué polla! ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Sabéis que se irá la polla? Que ahora grite... ¡Ven, Ilia! ¡Conquistadora! Y aparezca. ¡Ilia, lo cacarro! ¡Se termina! Tío. Ha hecho un duelazo que somos la hostia. Hostia. Pero bueno, a ver. Va con la cabeza muy alta también, ¿eh? Seguro que haces. Tenemos un marrón ahora. Tenemos un marrón. Tenemos que exterminar el equipo. 3-1. Primera vez en la historia que un equipo Yokaju al fallo. Mejores capitanes, que no se va nadie, tío. Sí, aparece, sí, claro. Escúchame, ahora mismo sois bastante mejor capitán que Xeleta y que Andrea. Sí, solo claro, quiero comentarlo. Sí, sí. ¿Y que quién? Que Xeleta y que Andrea. ¿Que quién? ¿Y Aitor ha ganado con mucha diferencia? Aitor, cuando ha ganado, el Giachi estaba comiendo el tercero en toques. Y la chica estaba en el tercero y el cuarto en la mitad. Y... Es que el primer rato, cuando... ¿Qué se ha jugado contra Aitor? Pues voy hacia el Yumar de puta madre. O la ya la quito del Yumar. Hostia, sí, muchas gracias, equipo, lo que ha venido. Hostia, sí, se pone la carne de gallina, tú. Hola ya, que se libra, tú. Yo a Olaya la voy a fumar hasta que vaya el duelo. Hasta que la cojan. Hasta que la cojan, sí, la nomino. Nos corta los huevos. Bueno. ¿Pero ahora qué? Ahora por los Yokaju, ¿no? Sí, hombre. Y después a por Olaya. Ahora supongo que... No, primero Corocote. Eso es, vale. Oso, con los Yokaju a por los Corocote. Y luego ya nos la jugamos a piedra, papel o tijera y el que gane. Porque muchos Corocote no se merecen. Que pase lo que tenga que pasar y que pase rápido, tío. Es una faena porque no nos esperábamos esto. O sea, no entraba en nuestra cabeza, no era una opción. Tenemos una hora, tenemos que hacer 3-1. Ya, chaval, me parece súper injusto, ¿eh? Después de que todas las verdes fueron a un mismo equipo, ahora por uno más tendrían de ir todos juntos, no hacerles esa putada a los chavales, ¿sí? Eche y Tole y Hansfeld dijeron unos amarillo, otros azul. El único que va al azul, no sé quién será, pero tiene, si pierden los azules, está de empleo, está seguro, está de empleo, pero tiene muchas posibilidades para ganarle a cualquier azul. Eso es lo bueno que tiene. Venga, las caracolicas, que le van a dar un toque espacial. Este íbamos con bien, ¿no? A ver, suave, ¿eh? Espera, ¿eh? Está donde está la cazuela. Eso. Ahí está. A mí las caracolas, la verdad es que no me apetecen. A mí me gustan para hacerme collares, porque me gusta verme bonita. Y me pinto bonita. Pero para comer se los dejo a mis compañeros y amigos y familia de aquí. ¿Cómo huele de bueno? Probaremos, a ver. Pasearemos más por la playa, ¿no? ¡Qué chico, bueno, chico, tío! ¡Vaya carnaza! Es como una carranquila, pero a lo gato. ¡Vaya! ¡Abre tu boca, venga! ¡Abre la boca! ¡No pienses! ¡Venga! Venga. Sí, ¡no lo pienses! ¡Abre! ¡Mastica! ¡Mira qué rico! ¡Que está bueno! ¡Se llama carraquela! ¡No me hagas con historias, hombre! ¡Está bueno! ¡Coño! ¡Sabe a marisco, tú! Les pregunté. Y uno dijo, va, yo prefiero ir al azul. Y el otro dijo, yo prefiero el amarillo. Y luego el otro dijo, hostia, pues igual pensando como tú lo piensas, igual mejor todos al amarillo. Ya, pero es que no se puede elegir todos al amarillo. Pero el amarillo también, el duelo que tengan, como pierdan el amarillo, el duelo que tengan, se puede ir para casa. El capitán le va a nominar un rojo y la asamblea va a construir un rojo. Y van a tener que duelarse entre ellos. Es que qué movida, tío, qué movida, tío. La puta mierda de decisión que tienen que tomar. No me esperaba esto para nada, o sea, cero. Me ha descolocado, pero totalmente. Qué locura. Cuidado con las dos chavalas del amarillo. Hablamos mucho de Aitor y de Mikel y son unos titanes, pero ellas, ojo, están demostrando muchísimo las chavalas, ¿eh? Sí.
Vamos a hacer una campaña para que Olaya haga un duelo. Campaña, claro. Olaya no es tan, vamos a decir, Olaya no da tanto miedo. Cada vez que vayamos a un juego... Hashtag Olaya es débil. Hashtag Olaya es débil. Podéis elegir a Olaya para duelo. ¡Joder un huevo, chaval! ¿Está explicado por qué no le escogen a Olaya? Hombre, hay que pincharle. Si no le pinchamos nosotros y no le cogen en duelos, va a estar aquí de súper contenta. Hay que pincharle un poco para que esté... Tiene que estar contenta, tú, que es de vuestro equipo. Hay que sacarle de la zona de confort. A mí como me manden otra vez la siguiente, ni les hablo. Sí, 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 hoy... Es lo más bonito de Coffee, Silvia. ¿Tú piensas que estás...? Sí, ya llevo tres, dos seguidos. Bueno, desde el primer día me trataron como si fuera débil, ¿no? Simplemente por mi apariencia física. Después de tres duelos, quiero pensar que ya he demostrado que tengo fuerza y que valgo, ¿no? Al fin y al cabo, a Rafa le tenían como un fuerte y pues yo le he ganado... Después de haber hecho un duelo ayer. Y nos van a venir bien los Yokaku. Joder, si nos van a venir bien. Joder. Además van a estar con los huevos aquí de que si pierden van a duelo. Hemos estado pensando diferentes posibilidades, ¿vale? Al final, aunque vayáis al azul o aunque vayáis al amarillo, vais a ser nominados en caso de que perdáis el juego de hoy. Entonces es una gran putada para cualquier equipo. Yo pienso que el que va al azul tendrá muchas posibilidades de seguir en la aventura porque si sale nominado el azul tiene más posibilidades para ganar a un azul. Los tres que vayáis al amarillo, es verdad que saldréis el capitán nominado en rojo, la asamblea saldrá en rojo, o sea que tendréis que duelos entre los tres. Hemos guiado por Fansa Azul al azul, ya lo siento, no es para todo el gusto. Que aguante viene bien. Pero tengo toda la confianza de que a cualquier azul le puedes ganar. O igual ganáis los azules y ellos pierden. Y si ellos pierden... Es un marrón para ellos. Es un marrón para ellos porque tendrán que duelarse entre ellos. Pues claro, para ir a duelo contra un azul, porque de aquí en adelante iré contra un azul, sí, ¿no? Yo pienso que será un día o dos días solo. Pues eso, que el azul me imagino que en esta fase ya cada uno mirará por su culo eso, y mandarán al, ¿no? Así que nada, bien, hasta igual prefería. Te lo siento, tío. Vaya, hombre. Qué pena, tío, pero bueno. Se dice ahí, tío, déjale. Son dos días. ¿Cómo me jodes de pararme? Tú lo que vale, hazlos. Chavales, esto de Copa y Z también. Mira su equipo lo que ha hecho. Zeta, mucho. Zeta, máquina. Zeta, nos vemos pronto. Aquí estamos, aguantando por ti. Bueno, pues somos los primeros capitanes que hemos extinguido al equipo Yokaju. Que oye, algo es algo, ¿no? Pero bueno, por lo menos que he mantenido al equipo y no se ha extinguido mi equipo, súper contento. A ver, Izeta lo ha hecho muy bien, ¿no? Izeta ha creado estos pedazos de titanes, yo solo ahora los estoy llevando, les estoy ayudando en todo lo que puedo y estoy súper contento y encima estoy contento porque van a venir los rojos hoy aquí y yo creo que nos van a echar una buena mano porque visto los juegos que hemos hecho estas semanas creo que nos hace falta una buena mano de los rojos y nos va a venir increíble y si hoy ganamos ya... Buah, es que no sé ni lo que voy a sentir. Desconcierto total, no sé, no me esperaba. No tenía esta posibilidad en mi cabeza, no existía. Y ha sido un palo, la verdad. Un palo gordísimo. Lo que han dicho estos, al final nosotros estamos más en peligro, ellos son cinco, nosotros seremos tres. Obviamente todas las nominaciones irán para nosotros. No va a ser mala del todo la llegada, yo creo que me van a recibir bien. Sí, se les ve buena gente, aunque... al principio no cayeron bien en el primer día que tuvimos ahí, que estuvimos con Julián, pero bueno, yo creo que son gente maja. La verdad que tenemos mucha intriga de saber lo que ha pasado en el duelo, cuál es el equipo que se ha extinguido, por lo que vemos que no viene nadie aquí. Yo me imagino que se han unificado los otros, se han llevado el que se han extinguido al otro grupo, lo cual significa que tenemos unos rivales potentes al otro lado. ¡Correo, chicos! ¡Y chicas! ¡Y chiques! ¡Egunon! ¡Egunon! ¿Quién es el mejor, la mejor de vosotros, vosotras? Para guiar al equipo hasta la Ikurriña en la prueba de inmunidad de hoy, muchas gracias. O engrilletados o alguien con la brújula. Alguien que sepa la brújula, ¿no?
Porque para guiar... Engrilletados fijos. Sí. Pero ¿cómo sabéis que es engrilletados y por qué hay que elegir a uno en engrilletados? Eso es, es que elegir a uno, ¿eh? Yo no sé qué me da que sea dos cabezas. Son dos cabezas. Yo son creo dos que cabezas. Es algo de brújula, tío. Sí, sí, yo también. ¿Quién anda aquí con la brújula muy bien? Puede ser orientación... Alguno que controle de orientación llevo yo. ¿Qué le decimos a ti, Marta? ¿Cómo te ves? Yo creo que voy bien con la brújula. O sea, no, es que no me parece difícil utilizar una brújula, la verdad. ¿Será algo de fuerza que va a ser realmente? No, ¿Guiar? Es que vaya el Zulu que tiene una inteligencia de otro planeta, dijiste, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? Algo así dijiste, tengo una inteligencia, o no sé, como dijiste el otro día. Ah, no, pero eso fue porque acerté una cosa... Sí, ayer fuiste tú, que hoy vaya a Zulu. Vais, si bien, queréis. Bien, ¿vale? Tú tranquilo, sin presión. Sí, sí, a intentar hacerlo lo mejor que pueda. No, no. ¿Quién no. es Marta? ¿Estás segura? O sea, es un, como un circuito en a mí no me importa bosque. Tampoco... No me importa. O sea, queréis, Igual loco por altura o así también. A mí como queráis, el resto también. A ver, sí. Guiarnos has guiado siempre, casi siempre a la vuelta, siempre, ¿no? Siempre lo has hecho bien, así que... Intentado guiar a la victoria, vamos. ¡Nos llevas a la victoria! Y hoy también. ¿Te parece bien o no que vaya Zulu? Sí, sí, sí. Sí, sí, se escucha bien encima. Yo más que nada por eso, porque el otro día contigo para orientar, o sea, para decirte aquí, 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 sí. Fuimos bien. Sí, sí, fuimos de puta madre. También se me hace raro que haya, o sea, juego inmunidad, ¿qué? O sea, ¿los rojos van a juntarse o qué? Vendrán con nosotros, supongo, tío, supongo. Sí. La unificación no van a ser mis rivales, la unificación van a ser mis compañeros. Han sido mis compañeros toda la aventura. Cada uno va a mirar por su culo y va a tener que luchar, eso está clarísimo. Pero, pues, no sé, duele, desconcierta, sobre todo ahora estamos... Que no nos lo creemos, es, no sé, es una situación difícil, la verdad. He venido aquí, ahí va el equipo y no me doy con buena sensación, la verdad. Que en 5 semanas me iba a ir a mi casa, ¿sabes? Pensaba que podría haber hecho algo más. Y no me arrepiento de haber, o sea, ¿por qué? Haber seleccionado, haber cogido otro equipo como para haber aguantado más. No, la decisión la tomé así, no me arrepiento de ella. En este caso ha ido mal. Si a veces se gana y a veces se pierde. A ver, pero han dicho que se iban a extinguir, así que con alguien se tienen que juntar, o sea... Sí, sí, que van a venir aquí. Venga, algo tiene que pasar. Igual reparten, pero no, no creo. No, con tanta no. lata que nos han dado para extinguir, no sé qué, o sea, algo tiene que pasar. Se... Hoy se gana otra vez, ¿eh? Unos pies ¿Para qué? ¿Para venir aquí sin comida y con jejenes? Sí, cabrón, no quiero perder. Con comida. Ah, bueno. Qué puto asco. Vámonos bueno, para volver, vamos. Equipo. Vale, vale, vale. La peor pesadilla de André y Seleta se ha hecho realidad. El equipo Yokaju desaparece bajo su capitanía y, lo que es peor todavía, Arantxa exultante con los azules. Ahora la cosa está entre el equipo Corocote y el equipo Baban. Un mano a mano en el que pueden saltar chispas. Y más aún después del reparto de los supervivientes Yokaju. Esto es El Conquistador del Caribe. Episodio 17. Corocote, ¿quién esperáis que venga? Pues ¿qué amarillos. Pensáis que ha pasado en el duelo? Los rojos juntados. Los rojos se han extinguido, rojos, ¿no? Sí, los rojos se han extinguido y vienen historia. Todos juntos de amarillo. ¿Ah, sí? ¿Y eso dónde lo habéis leído? Nos lo imaginamos, bueno, acabo de ver. Matamos cabos.
Vienen solos, vienen solos. No. Uy, 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 uy. Hay gente ahí. Uy, 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 uy. Bien, pues habremos hecho historia, porque viene Iri y viene Lobo. Uy, uy, uy. Así que hemos dejado a Andrea y a Seleta en casa, ¿no? ¿Están los cinco? Sí, los cinco amarillos vienen. ¿Y los cinco rojos para casa? Bueno. A ver, equipo Guadán, ¿qué caras son estas? ¿Qué serios? Ah, bueno, mira, Ilia ya está sonriendo ya. Bueno. ¿Qué? Ya está sonriendo Ilia. Bueno. Oh, mira, Lobo está sonriendo Lobo. Incluso. ¡Guapo, Lobo! ¡Guapo! Muy bien. ¿Estás contento? Bueno, ven, sí. Dilo, de verte a ti no. Dilo. De verte a ti no. No. ¿No me quieres un poquito más? No. No. Cada vez te quería menos. Menos, como la canción. Aitor, ¿y tú estás contento? Yo muy contento, sí. ¿Por qué? Pues porque en el duelo que hemos echado Ilia y yo a Rafa Nadal. ¡Opa! Así que supongo que se extinguen ellos, no sé. Veo ahí otro hueco, no sé. No sé qué pasará, pero contentos. Ilia, que eres una heroína. Tres duelos superados. Sí. Lobo, que eres mejor que Seleta y que Andrea. Bueno. ¿Qué? Es una máquina. ¿Le vas a cantar una jota? Dilo a, cantando jota, tú que eres maño. Ahí, taca, 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 ¿no? ¿O qué? Ah, vale, tú, cansado, me cago en Dios. Pues si pareces cansado tú, que no dices nada. ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé. Queremos aquí jugar, ¿no? Estarás orgulloso, ¿no?, del trabajo que han hecho. Me voy orgulloso de mi equipo, joder. Cajos, vaya caras, ¿eh? Pues sí. Bastante dolidos, pero bueno, es parte del juego y algún día también tenía que llegar. Y me ha llegado este año, o sea que ya no tiene nada, de vuelta, o sea que asimilar los errores que hemos hecho. Es una gran putada terminar el equipo, gran putada la pérdida de Ciachi también, porque era un pilar del equipo, el gracioso, el que sacaba siempre una sonrisa, el que mantenía el equipo al alto, muy alto, y eso, yo de mi parte me llevo un fracaso de mí mismo, porque es un fracaso, al final venir aquí y exterminar un equipo, yo... Es... Mayo Caju, históricamente es la primera vez. ¿Eh? Eso ya no sé, eso a mí me es igual ya, pero yo digo por mí mismo, pero bueno. Y un poco lo mismo que Seleta, al final pues es un poco fracaso para mí, como forma de capitana. Pero bueno, me da más pena por ellos porque ahora se van a dividir y al final sí que están a punta de tiro, ¿no?, para cada equipo. Entonces me da un poco más de pena por ellos en ese sentido. Creo que alguna llorera ha habido, ¿no?, en el campamento, sí, de los capitanes. Bueno, llorera, tristeza, emoción. Al final de los que hemos conocido a buena gente, vamos con las malas sensaciones. Tristeza, sí. ¿Y Andrea? Lo mismo. Me da mucha pena por ellos porque al final, pues lo que te estoy diciendo, que van a ir a otro equipo y el equipo que pierda pues va a ser uno de ellos nominado, ¿no? Y al final pues los duelos están siendo muy, muy exigentes. Además, los dos siendo como somos dos gallos ganados que nos gusta ganar y más o menos así, pues... Jode un poco de mi parte, por lo menos. Bueno, mira, mismo. Andrea, sobre todo porque 4-1 te ha ganado Arantxa. No, eso no tengo ningún problema. ¿Ah, no? Eso no tengo ningún problema. Te digo que me da más pena por ellos que lo que pueda quedar yo de mal. O sea, eso no... No me importa tanto, me da más pena por ellos porque es su primer año, su primera aventura y esto ha sido una vez. Y me daría muchísima pena que se fueran por cada uno a su casa, por el que les toquen los duelos y se marchen y no llegue ningún yokajo a la final, ¿no? Entonces me da más pena por ellos en ese sentido. Bueno, pues Seleta, teníais que tomar una decisión, ¿no? Muy dura además, ¿eh? Pues lo que hemos decidido es dejarse mandar los azules. Siempre nos dijo que le gustaría estar en los azules y por eso le hemos mandado los azules. Y eche Choskin y Zule al amarillo. Hamza, tú has dicho que querías estar en los azules. Que le gustaría. Un día dije que me parece un equipo majo y que no me importa estar ahí. Ah, pa' gancha. Uno ha dicho, no, los azules no sé qué, y dije yo, pues a mí no me importa estar ahí, se les ve gente... Sí, sí, dijo eso, que maja. Con alguno había... Y ganadora. Por tanto, Hamza, pasa a tu nuevo equipo porque te conviertes en un nuevo Corocote. Espera, Hamza, espera un poquito. Antes de que te pases un equipo, claro, estamos hablando de que el equipo rojo se ha eliminado, se ha aniquilado, han podido con vosotros. Lur, estoy viendo todavía el estandarte rojo ahí medio roto.
creo que ya desaparece, ya no tiene sentido que estés estando ahí, por lo tanto, quieto. Andrea, fuiste la última en entrar, serás tú la encargada. Saca ese estandarte y tíralo al suelo porque ya el equipo Yokaju es historia. Boca abajo para que no se vea el símbolo y ya Yokajus no juegan. Así que bueno, pues lo habéis intentado, chicos, y no ha podido ser. Y Hamza, tu nuevo equipo. Y bueno, aquí, aportar todo lo que tienes tú, Hamza, ¿vale? Tendréis tiempo de conoceros más, en más profundidad, de hablar y tal. Y bueno, pues mucha suerte en tu nueva andadura, Hamza. Y vosotros tres, echeos quineta tole a vuestro nuevo equipo, ¿vale? Al equipo Guabán. La aventura continúa y creo que va a ser interesante lo que viene a partir de ahora también. Me parece que es muy interesante. Bastante. Seleta, ¿estás emocionado? Claro, me emociono rápido también, ¿eh? ¡Ay, Seleta! Bueno, pues Andrea y Seleta, ya sois historia, así que tenéis un minuto por si queréis decir algo y despediros de todos. Pues nada, pues... Hagámoslo todo, chavales. Gustavo va a haber uno, bueno, uno o dos también, puede haber. Y que fuera tenéis un Z si queréis conocer y ahí me tendréis a todo lo que queráis. Seleta, llevo viéndote unos cuantos años, creo que nunca te he visto así. Lo que hace es el padre, ¿eh? ¿Sí? Lo que hace es el padre. Sí, 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 sí. Esa Bruna ha sacado ahí algo en él que no sé. Muy bonito, por cierto, ¿eh? Me gusta más verte así que verte hecho Seleta verdadero, el pollo sin cabeza de barriatúa. Y Andrea, ¿tú tienes que decirle algo a alguien? No, que también estás emocionada. Un poco lo mismo, que bueno, que disfrutéis muchísimo de lo que os queda muy poco. Ir a por todas, chavales. Y poco, dice. Queda poco comparado con todo lo que lleva, poquito. Pero lo último se vive súper rápido. Sí, así que nada, muchísima suerte a todos y que gane el mejor o la mejor. Ahora va solo. Aguantar, ¿eh? Pues nada, pareja, ya nos veremos allá en Euskal Herria. Mochilas, buen viaje de regreso a casa y mil esker, ¿eh? Por haber participado en esta aventura. Mucha pena, de verdad, mucha pena. Sobre todo que les queda ya muy poco para la unificación y no poder estar con ellos ahí ayudándoles... El último trozo, pues bueno, da pena. Van a seguir siendo rojos, está claro. Yo pienso que acá la unificación, que los cuatro harán una piña. No sé si van a pelearse o a juntarse con otros, pero... Pero van a seguir siendo rojos, seguro. Rojos van a seguir siendo rojos. Tole, Eche, Choskin y Hamza, darlo todo lo que podáis. A ver si llegáis hasta la final. Si Alcelda y Curriña en uno de los cuatro y que disfrutéis de lo que queda y hemos hecho todo lo que podemos hacer por vosotros y por nosotros, pero bueno, hasta aquí hemos llegado y ahora tenéis que hacer vosotros. Un poco lo mismo, chicos, me hubiese gustado estar más tiempo con vosotros, pero bueno, darlo todo, no os rindáis, cabeza arriba y queda poco por sufrir, así que a por todas, chavales, coged esa Ikurriña, me cago en Dios y nos vemos fuera. Venga, mucho bat. Cuidado, cuidado, a ver. A ver, un poco de guerra, como siempre. ¡Está Andrea! ¿Le has copiado a Luca a la Arancha? No, me la ha copiado ella a mí. ¡Ha caído un gol, hostia! ¡Qué ha dicho! ¡Cago en Dios! ¡No ha dicho nada de eso! Que no puedes hacer esto, déjame mirar esa menos. Es verdad, al final no soy conquistador, nunca he sido y nunca lo voy a hacer. Atabey ni Maja ni hostia. No soy el caso. De las malas decisiones voy a tomar, pero mandar mandamos todos, ¿eh? Me acuerdo de todo, de mi madre, de mi hija, de mi novia. Sinceramente, no me dejó ser un capitán, sino porque se rompe. Callo soy yo, estoy ahí. ¡Opa, yo tapo, hostia! ¡Opa! Un capitán. Bueno, pues ya tenéis nuevos equipos. La aventura continúa, equipo Corocote, equipo Guabán. Estáis a la par otra vez ya todos, ¿vale? Nueva interesante. Prueba de inmunidad. Os hemos mandado un correo. ¿Quién es el elegido de cada equipo? A ver. Zuru, vale, muy bien. Y del Corocote, locuras. Locuras. El talismán. Eso,
Pues Zuru, te quedas tú solo aquí y los compañeros os vais, ¿vale? Luego te juntas con ellos. Vamos a ganar este juego, vale, ¿eh? Sí, sí. Muy contentos con las incorporaciones, sí, sí. A tope. Hemos hecho un equipazo, la verdad. Bueno, empieza otra etapa, chavales. Espero que sea corta e intensa. Director Yokafus. Gracias, chavales. Yo encantado. Son tres chavales que van a sumar seguro. Se les ve fuertes, duros y ya lo han demostrado también. Así que yo encantado que estén conmigo, es en mi barco. A lo largo ya han ido demostrando, ¿no? Que nos hemos tenido básicamente una guerra mutua entre rojos y amarillos. Ha sido como perdíamos, nominábamos, nos nominaban, ha sido como un poco así. Y bueno, han demostrado que son unos titanes, tanto las chicas como los chicos, o sea, y a por todas. A ver si no la liamos hoy, porque es un día muy importante. Muy importante. Muy importante hoy. Locuras, te quedas aquí y el resto, venga. Bienvenido, no, ¿eh? No, qué ricasco. No hubo nada, ¿no? Qué bien que viniste, Hansa. Qué ricasco. Fichaje como los futbolistas. Venga, voy con la presidenta. Ahora mismo, si te digo la verdad, me encuentro en un estado físico igual el mejor de toda la aventura. Ole, ole. Sí. Bueno, pues la prueba de inmunidad de hoy es engrilletados. El famoso gusano del Conquist. Vosotros, los elegidos, vais a ser la cabeza del gusano, vais a tener que atravesar un recorrido de obstáculos cogiendo los cuatro banderines que os vayáis encontrando, siempre pasando entre las dos bandas naranjas, ¿vale? Una vez tengáis los cuatro banderines, tenéis que subir el logo del estandarte para poder alcanzar la Ikurriña. El primer equipo que lo consiga gana la prueba de inmunidad y todo lo que conlleva. Y sería un arranque espectacular de esta aventura que continuará con dos equipos. ¿Qué te parece, Duro? A ver, pues Aitor estará encantado, el de mi equipo. ¿Por qué? Porque lleva desde el día uno, cada vez que nos llega un puto correo diciendo engrilletaos. Todo el rato. O sea, ya le da igual, ya le da igual que ponga. Una vez ponías el laberinto, a él le da igual. No, es el laberinto, es engrilletaos. Entonces, ya pues nos lo quitamos ya. O sea, está obcecado. Yo con ganas de que llegase para que se calle, para que decirle a Aitor, ya, aquí, juega, niño, juega. Ya no, ¿qué te parece? Bien, bien, lo veo bien, me gusta. Bueno, chicos, pues en la prueba de inmunidad de hoy ganar es muy importante, pero es que más que nunca, más importante que nunca. ¿Queda claro? Sí. Ya está. Pues muy bien. Se puede decir más alto, pero no más claro. Tal cual. A buen entendedor. Pocas palabras. No, engrilletados, directo. Pues ya está. Zuru, mochila y a comentarles el juego. Aitor, sobre todo, que le va a hacer mucha ilusión. Venga, va. Como le hace tanta ilusión a Aitor, va a jugar él solo contra Locura. Sí, bueno, es coño. Es porque ya desde el principio diciendo que quería engrilletados. A ver, engrilletados, yo tengo que ir adelante del todo y hay cuatro banderines. Bueno, y para vosotros ganar será importante, ¿eh? Muy importante ganar. Se han reconocido las cosas, cada uno ya ha visto un poco dónde se ha pasado, dónde no, dónde tal. Hemos vuelto a juntar el equipo y yo creo que vamos a poder jugar sin ningún problema. Venga, Locuras. Vale. Mochila y al lío. Por tu bien, por vuestro bien. Ganaremos, ganaremos. Nos conviene. Ganaremos y Hansa nos cortará el pelo, ¿no? Le habréis dejado algo, que tenemos unas pintas ya. Sí, a ti que te haga la brasilera, ¿no? Engrilletados, chicos. Vale. Vale. Tenemos el circuito. Yo voy en cabeza. Okay. Venís todos detrás. Dos árboles con una cinta naranja cada uno, entonces hay que pasar así. Y luego por el charco, que es como que hay agua, tenemos que pasar por ese caminito. Y tenemos que ir cogiendo los banderines, uno, dos y tres. Vamos a pasar entre dos arbolicos, hay que pasar por la red, taca, 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 taca. Luego tenemos el tronquito y al estandarte. Habrá un bambú aquí, otro aquí, algo así. Estaba juntos. No sé, es que no sé si cuando acerca. Era amarillo, era amarillo, azul, amarillo y azul, amarillo, azul. Y por última es levantar la boca. No ha dicho nada, con la boca, pero vamos, si vamos a estar atados.
Solo nos va a quedar la boca, sí, para levantarlo, vamos. Vale. Ha dicho levantar el estandarte. Intuyo que estarán los cacharros abajo, sí, sí, y con la boca irás subiendo, sí, y cuando... Con la boca y la mano. No sé, no ha dicho, o sea, no han dicho nada, ni de boca ni de mano. Chicos, es muy importante no caerse, ¿eh? Más vale hacerlo sobre seguro. O sea, no alocaos, ¿vale? Para no caer. Y ahí vamos a perder mucho tiempo. A ese principio tenemos que coger la cabeza, ¿eh? Eso, más estrategia que bad B, no se me ocurre. No hay otra. O sea, ponerse y eso. Y mejor ir un poquito más despacio. Caernos lo justo, porque a ver, caernos nos vamos a caer seguramente. Pero, o sea, yo creo que la cosa va a estar en eso, en hacerlo bien y a la primera. Y no se deja aquí. No, pases tú. No pasa nadie. Soy yo, tú no. Metemos cabeza y pa'lante. Si llegamos a la vez, poneos fuerte, o sea, en plan, quiero decir, bad B, pero bad B. Si hay que también, empujar si falta, un poquito, o sea, se empuja. No echéis a nadie, pero que no se echen, ¿sabes?, tampoco. Si nos caemos, nos ponemos así. Hazlo tú. Nos ponemos de boca arriba y balancín. Y yo estaré, ¿vale?, aquí. Vale, y de atrás le ayudo a levantar. Vale. Ya está. Hamza es un portento. La verdad que el tío es, para este juego, igual, al ser un poco más grande y pesado, pues si se cae al suelo le va a costar más levantarse, yo creo. Pero es ágil, ¿eh? Pero es ágil. Hay piedad, ¿eh?, con los rojos. No, estoy mirando por mi culo ahora. Hansa tiene que mirar por su culo, eso es. Y yo creo que ahí a Oscar y a Fellini, que para este juego... Ya, yo creo que esos dos nos van a caer bien. Pero yo voy a intentar hacer todo lo posible para no caerme, sobre todo para no caerme. A ver. Yo tengo una pregunta. Si ganamos, que se duelan entre ellos. Si ganamos... Claro, vale. Y haremos la inmunidad. Claro. Vale. Ellos me minarán a uno. Pues amarillos, ¿qué quieres que te diga? Le van a minar a los rojos segurísimo, porque ellos son súper, hiper, mega competitivos. Aquí somos más familiares. No, pero... Si huele bien la hostia. Estás estreno. Es Barpaco. La de tirantes no, que lo tengo mojado. Ya me queda, ¿eh? Nos vemos raro, sí, nosotros mira, también, ¿eh? Se me hace más raro. De repente... Pero bueno. A ver, tengo la rodilla jodida, entonces a la hora de doblar no puedo doblar, tengo un límite para doblar. Si no puedes doblar la rodilla, por tus hijos, te levantarán los de que estén. Pues entonces mejor que la última, que estés entre dos, para que te ayuden a levantarte. Iris, ojo y Liamni. Ahí. Vale. ¿Podéis vosotros? Vale, perfecto. Sí, sí, vale, perfecto. ¿Hay algún cambio? Pinta, ¿no? Y con esta campeonar. Es casi... ¿Qué posible hemos dicho? ¿Hamza segundo? Sí, para que si os caéis vosotros, os pueda ayudar. Por el peso, yo contigo mal. Hamza puede contigo y Fellini también puede contigo. No me puede ayudar a mí, ¿eh? Te puedes agarrar a mí. Pero tira, sí, andan con los jaleos de puta madre, los azules. Sí, con el Oscar. Ay, ay, ay. Ya. No, en el muy pobre no. Ganar. En el muy pobre no, hay que ganar. Pues vale, hay que animado, ganar. Tú, hay que una persona de este equipo, sí, sí o sí. O sea, que hay que ganar. Ganar. Ganar hoy es lo más importante hasta ahora. Ha dicho. Vale, ya está. Va, ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganar! Equipos, acercaos ya. Bueno, pareja, estáis en el color de vuestro equipo. Hemos puesto así. Si queréis hacer un sorteo, hacemos un sorteo y se puede cambiar si queréis. Nos quedamos así. Así estamos bien, ¿no? ¿Se mantienen los colores? Bien. Vale, perfecto. Los equipos se colocarán en los lugares donde vosotros habéis elegido. Que me van a enganchar. ¿Qué tienen que hacer? Ir a buscaros para que os pongáis a la punta. Y tienen que pasar sí o sí por el balancín. Venga, equipos, acercaos a vuestra marca. Bueno, elegidos, la prueba de inmunidad empieza en 3, 2, 1, ya. Balancín y a mí, equipo, balancín y a mí. Balante, vamos. Balancín y a mí, chicos. Hay que subir los primeros, venga. Eche, bájalo con la cabeza. Vamos, venga, pa'lante. Muy bien, Eche. Vamos, Hansa, venga. Vamos, Hansa, vamos. Pasad todos, vamos. Rápido. Os van a hacer contrapeso, si no. Vale, venga, no van a bajarlo, no van a... Cuidado, todavía no cedáis. Muévete pa'lante, de dos en dos, y luego hacéis bajar y empezáis a venir. Vamos, equipo, preparaos, ¿eh? Cuidado, todos, culo abajo. Que no bajen de ahí, ¿eh? Venga, a por ellos. Un segundo, aguantáis. Vamos, a por ellos, vamos. No os caigáis, no os caigáis. Ya estáis. ¿Qué pasa? Vamos. Arriba, vamos, venga. Eche, avanza. Vale, va, un segundo. No, no saltéis. Es vuestro momento. Venga, vamos. ¡Chan! ¡Vamos!
Venga, al vuestro, vamos. Vale, ¿quiénes serán los que les tengan que decir? Última, última, venga, equipo, arriba. Arriba, venga, Gansa, vete avanzando ya. Venga, vamos, equipo. Uno, dos. Vamos, amarillos, venga, ya podéis salir. Venga, hacer el circuito, correctamente. Vamos, vamos, vamos. Un pie y otro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, ya está Gansa aquí. ¡Bravo! ¡Ahí! Vente más aquí, vente más aquí. Cerrar, 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 cerrar. Cuatro banderines son los objetivos. Son tres mínimo, va. Venga, va, va, vamos. Ya, 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 ya. Ya está, ya está. Vamos, muy rápido para allá. Hay que ir así, tía. Aquí mejor ir lento y bien, ¿eh? Boca, ¿eh? Sí. ¿Cómo boca? Bueno, nos está subiendo el gemelo. ¡Pumpa! Vamos, azules. Venga, entre árboles. ¿Tú qué pasa? No me puedo subir aquí. Es por la mitad. ¡Por Dios, tío! ¡Es por la mitad, Lur! Por arriba, por encima, por encima. Vale. ¿Qué pasa atrás? Levantarle la cuerdita un poco. Venga, vamos. Muy despacio, pero podemos ir así. ¡Hazme tu bola de Nahum, de rodillas! No puedo avanzar. Pues de lado. Pues ayúdate con las manos. Dóblate, dóblate. Y todos arriba. Manos aquí, chavales. Jacuzzi técnica, vai. Así, así avanzas. Venga, todo el rato doblado un poquito. Vamos. Va. Opa, equipo. Venga, todo el rato doblados las rodillas. Venga, Zuru, Zuru, que los azules se acercan. Ahí, ahí, todo el rato dobladitos las rodillas. No, no puedo, tío. Vamos, que puedes. ¿Qué se acerca? Vale, aguanta. Pontus, parar. Iri. Buajer. Tole, ayúdame. O sea, el torrido, Tole. Así, ya sé. Ponte de rodillas si puedes, de rodillas. Vamos, que se están cayendo. Vamos a llegar hasta ellos y descansamos. Qué bueno, chavales. Qué buena, chavales. Venga. Te van a tener sufriendo hasta que ellos acaben. Aire. ¿Qué quieres, sufrir en el barro o sufrir en el rico? Estoy llegando ya el Asai. A ver, perfecto, chavales. Copiarle la técnica a Eche, que es muy buena. A ver, Óscar, no podemos ir así, tío. O sea, por favor, meneo. No pienses en el dolor. No hay dolor. Cogemos aire, respiramos. Véalo, venga, ahora hay que pasar de rodillas, ¿vale? Eso es. Venga, un poquito más. Luego lucha, eso es. De culo no se puede pasar. De culo no vale, equipo. Maldita, no me jodas. No puedo yo de rodillas, no puedo yo de rodillas. Venga, azules, que vais bien, os estáis acercando. Estáis remontando, venga, va. Vale, ven hacia mí. Dame cuerda. Aquí no. Sujétame la cuerda. Ay. Venga, locuras, hay que apretar ahí. Vamos, venga. Equipo. Tengo el banderín cerca ya hecho, voy a empezar a torcer. Necesitamos cuerda aquí adelante. Voy a tirar las gafas, ¿eh? Ay. Ah. Venga, ahí. De rodillas. Yo puedo ponerme. Mira cómo estoy yo. Yo no soy capaz de hacer eso. Sí, eres. Acostado, venga, también, venga, ¿eh? Por favor, Oscar, venga, de rodillas pruébalo. Arriba. Sí se puede, vamos. Sí se puede, ahí, cojones. Ahí, venga. ¿Qué pasa, Iri? ¿Problemas? Intento, tío. No, Iri, no separes las manos de los pies. Si separas las manos de los pies es peor. Las dos rodillas, ahí. Dios, puta. ¿Qué es equipo? Oscar, no te puedes bajar, ¿eh? ¡Ese Hansa! ¡Oscar! ¡Ese Hansa! ¡No te puedes bajar! Iri, mírame aquí, aquí. Avanza un poco, olvida. Iri, ¿dónde estás? ¡Locuras! Oscar tiene que estar arriba todo el rato, Oscar, si no avanzas. Arriba, venga. ¡No puedo! Mira atrás, mira Hansa. Mira Hansa lo grande que es también y cómo lo hace. Yo no puedo, ¿no? Venga. ¡No puedo, Oscar! ¡Me cago en sí, Oscar, se puede, puede. Oscar! Vale, vale, Oscar se está chinando, ¿eh? Oscar se está chinando. ¡Súbete ahí! No se discute, se intenta y se lucha al máximo. Lasai, Nescas, Lasai, ¿eh? Era todo lo que a ver, equipo, si eres tú el elegido, tú mandas en Oscar, el equipo. Oscar, venga, arriba a los si pies. Si apoyas los pies no podéis avanzar. Vale, Oscar, vamos. Vas a hacer perder a tu venga, equipo Venga, Oscar, campeón, que sí que puedes. Venga. Por favor, vete más para allí que me estoy haciendo daño. Con las patas, una encima de la venga, cuerda, tú. Zuru. ¿Qué? Pásate las piernas. Venga, Oscar, venga. Que ya ha pasado, ya ha pasado. ¡Estás arriba! ¡Ay, Nise! ¡Estás arriba, Oscar! ¡Ah, qué dolor! El de atrás se tiene que juntar, decírselo para atrás. Vale, ya está. Venga, campeón, sí se puede. Siempre se no, puede no sé más. Cómo hacerlo, tío. Estamos al 40. ¡Ah! Esperar. Estamos al 40. No puedo, joder. A ver, mira bien esa cuerda, póntelo bien. ¡Que no empuje! Vaya, vaya, vaya. Venir, venir aquí donde luego. Vale, luego te digo lo que vale, tengo Oscar, yo. Vale, Oscar, y yo tengo sí, el ligamento roto. Sí, se puede. Y aquí estoy, por favor, sí, Oscar. Sí, se puede. Vale, tira para adelante. Venga, muy bien, equipo Guabán. Acabas de superar el obstáculo de las dos palmeras. Ahora por la red. Esto es poquito a poco. Vamos, equipo, vamos. Puto reloj suizo somos. Te estáis perdiendo venga, Oscar, mucho tiempo, sí venga. Puede, vamos. Sur, cuidado que venga, va, Oscar, venga, va.
Vamos, nada, nada. Sí, Fellini, los veo, tranqui. Nada. Gracias. Ya estoy fuera, vale, estoy fuera, equipo. Te queda vamos, nada para salir. Vamos, venga, vamos, estáis vamos, ahí, vamos, venga, Oscar. Va, locura, se anima el equipo. ¿Puedes? Venga, chicas. Julián, por encima. Primero tienes que conseguir el tercer banderín. Y ahora piensa un poco, Zuru. ¡Oso, no! ¡Ay! ¡Semificas! Escúchame, Eche. Vamos, Oscar, vamos. Oscar, por favor, ya. Eche, ha dicho entre las dos marcas. Eso es la del Pablo y la de arriba. Mira arriba. Naranjas, dos marcas naranjas, ha dicho. ¿No? ¿Por abajo o por arriba? Vale, no puedo mirar. Escuchadme, ¿podemos hacer más montaña aquí y pasar fácil? Venga, campeón. Todos venga, estamos sí se puede, venga. Oscar. Igual hay que cagar y pasar por abajo, ¿qué? Hay que pasar por arriba. Ha dicho entre las dos marcas naranjas, eso quiere decir un abajo y un arriba, ¿no? Pues por abajo, yo creo. Por abajo, ¿no? ¿No? Yo creo que por abajo, ¿no? ¿Quieres hacer el favor de levantarte? Ponerte ahí. Por favor. Ya, pues tú eres la rodilla ancha también. Yo tengo la rodilla rota. Fabila. O sea, tengo el ligamento roto. Tú por lo menos estás operado. Yo ni he operado. Venga, Oscar, ahí. Te falta menos, va. Por abajo mejor. Claro, joder. Vale, voy a acabar. Acabemos ya, casi. Yo, vale. Arrastras. Pero voy a acabar un poco. Estoy para salir ya. Hansa, arrímate. Necesito cuerda para poder salir allí. Venga, por favor. ¡Ah! Espera, me voy a poner de la voz. No, tranquilo. Vale. Venga, que no, venga. Hospital alteratorio, pero muévete, vamos. Hostia, muévete. No sirve de nada. No sirve de nada estar quieto. Pero quiero parar más veces. Avanzar un poquito. Oh, buen Dios, ya. Me callaré si me sale avanzar. Venga, avanzamos, venga. Nos soltamos banderas, ¿eh? Zuru, seguro que estás haciendo bien. Bye. Tú verás. Vamos, venga. Va, Hansa. ¡Ah! Estás grande, ¿eh? Zuru, ¿seguro, no? Sí. Vale. Tírate. No, que se le lleva. ¡Que no, que se lo lleva! ¿Estás bien ahí? A mí me está matando, pero aguanto. Y si nos dice que está mal, vamos atrás y subimos por arriba, ¿eh, Berriz? Vamos, cariño, vamos a aguantar. Venga, aguantar, equipo, vamos, puedes. Venga, Arancho, camino, puedes, coge aire. Vamos, campeones. Coge aire. Me vuelvo a repetir, Zuru. Seguro que lo estás haciendo bien. Nos está preguntando mucho, Eche. Da igual. Zuru. Tú, me cago en Dios. No seas cabezota. No soy cabezota, Julián. Vale, vale. Confío en lo que me dice mi compañero de equipo. Te lo he dicho cuatro veces, cuatro. Venga, nos arrimamos. ¡Ole! Claro, Hansa me ha puesto a mí firme también. Espérate, que me tiras para adelante. Te lo he preguntado cuatro veces. Sí. Has dicho entre las marcas naranjas, Julian. Hay cuatro. He pasado entre dos. ¿Dónde están las de arriba? Las de arriba, ya. Vamos. Cago en Dios. Te he avisado cuatro veces. Es que no lo has dicho ni una vez. Igual, olvídate. Siempre entre las marcas. Siempre. Curva de mango guta, ya está, que la mitad no se puede mover. Vale, vale. Venga, azules, que los amarillos lo han hecho mal. No me chilléis a mí porque es que yo no tengo la puta culpa. Venga, vamos, que tienen que volver. Tienen que volver, vamos. Chicos, quieto. El circuito está marcado. Vete al de abajo. Abajo, va. Esperar. Tenéis que desandar lo andado. Hay que pasar por pasáis todo el equipo y luego todos por arriba. Acercaros. Mira, que me venga, vamos, no está perdido, vamos. ¿Qué te pasa? Va. Sí, tío. Que voy, hostia, que me dejes pasar el puto pie. Wine bye. Es que no puedo estirar si estás recto. Venga, chicas, yo tampoco podía y he podido, venga. La puta mierda, tío. Zuru. Quedan tres por pasar solo, ¿eh? Se os van a juntar ahí. Venga, campeón. Eso es. Venga, muy bien, Oscar, muy bien. Venga, locuras, arriba. ¡Lopi! Lo mejor sería aceptarnos en el larguero y tirarnos para atrás. ¿Todos? Sí. Vale. Sí. Vamos, que vamos bien. Venga, no hay dolor, equipo, vamos. Aupa, Helen, ahí estás ya. Venga, que terminas. Lo que vamos a ver va a ser, me voy a sentar yo en ese lado. Ahí se la todo recto y nos tiramos hacia la cabeza. Venga, locura, sigue avanzando. No me vuelvas a decir que me calle en la puta boca, ¿vale? Yo soy la capitana, ¿vale? Soy la capitana. No te he gritado, no te grito, pero estamos en una competición. Arancha. Venga, avanzamos. Ya vienen, venga, va. Lasa. No. Vamos, Pipao. Que ahora esto ya no es nada comparado con el antes. ¿Me echo ya? Sí. Tírate, Zuru. Voy, que voy, lobo. Acércate, lobo. Sí. Voy a agarrar. Ay, amarillos, teníais hecho ahí una montañita de arena que os iba a ayudar. Ahora problemas. Vale, ya estoy, chicos. Subimos un pie, apoyamos el culo en la palmera. ¿Ves que se puede, no?
Dámelo, dámelo. ¡Venga, venga! Vale, vale, vale. Vale. No, ¡vamos, equipo! Que se levante el lobo y escucha, tira para atrás. Vamos a levantarle, ven, mira, Eche, ven mira. Conmigo. Voy a empujar a Sojo. No, primero Tole, Sojo se está partiendo en dos. Primero Tole. Vale, vale, Sojo está partiendo en dos. Vamos a donde Sojo, ven, vamos a meter Sojo. No, porque tiene que venir el lobo. Escucha, le voy a poner la cabeza para que no se parta en dos. Barcato. Hostia. Venga, vamos. Avanzar un poco. Vale. Escucho bien, tío. Ya, pero estáis todos echándome la puta bronca. Ya, lo sé, yo. Los cojones. ¡Vamos, equipo! Baterín, vamos. Dios, si no puedo. Sí, puedes, hostia, claro que sí. Coge el uno, por favor. No, no, no. No puedo ya, ahora. No puedo. Vale, vale. Voy a intentarlo. Hacerme base, que me estoy partiendo. Vale, Eche, hay que hacerle base a Tole, a Sojo. ¡Venga, arriba! Vale, pues lo voy a dejar a Sojo, lo ves, se está muriendo ahora. ¡Vamos, arriba! ¡Qué sin piedad, que se están haciendo daño! ¡Déjate caer! ¡Vamos! ¡Acércate, acércate! ¡Lía, salta tú también! ¡Vamos! ¡Vamos, me cago en Dios! ¡No se toca, coño! ¡Vamos arriba! ¡Estamos! ¡No entramos todos, eh! ¡Apretad el culo! ¡La va el tres! ¡Que no! ¡No! ¡Pues apretad el culo, que vamos! ¡Es fin de gula, gula! ¡No lo he visto! ¿Qué pasa, Zuru? ¿Qué? ¿Tú quieres estar resolutivo? ¿Qué pasa ahora? ¡Tiro estirando! ¡Apretad el culo! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Oh! Cuidado con cabeza, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Olaya, olaya, olaya. Yo no puedo, porque soy muy pequeña, tío. No puedo subirme. ¡La cuerda, tío! ¡La cuerda, la cuerda! No sé, pero... ¡Vamos, Pedrini! ¡Vamos, Pedrini! Se está partiendo. Chicos, azules, estáis partiendo a Sojo, colega. ¿Qué hago? ¡No puedo moverme! ¡Te has tirado, tío! ¡Hombre, pues ¡hay que comer! ¡No me he tirado mal a Zoya! Bueno, pues mira cómo está el mío. Me gusta jugar limpio. A ver, a ver, a ver. Parar. Ayuda, una cosa. Abdominales por acá. ¿Qué está pasando? Venga, 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 hay que ayudar, hay que ayudar. Empújame. Tenéis que ayudar. Nora, Nora, Nora. Empújame. Voy, voy, voy. Empujando. Vamos. Te estoy empujando. Ilia, aguanta un igual. Venga. ¡Ay! ¡Bota! Voy, voy, Ilia, Ilia, aguanta un segundo. ¡Dale, Inge! ¡No podemos! ¡Esperad! ¡Vamos, coño! ¡Que está Inge, que se ha caído! ¡Tole! ¡Seguimos, Tole! ¡Tole, Mugitu! ¡Venga! Oscar, que no podías, que no podías. Aquí está. Venga, venga, venga. Nunca hay que arrojar la toalla. ¡Nunca! ¡Subirla! Pasa, pasa. ¿Quién sabe el furto ahí? ¡Venga! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Empujado! ¡Ah! ¡Hostia, tío! ¡Que da igual! Me tiro yo abajo y te hago como un tonto. ¿Y luego cómo te hacemos? Pero no me necesita, no me necesita. Venga, va. Entra debajo de mí y voy subiendo así porque yo aquí de pie no me puedo poner. ¡Tírala! ¡Vamos! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Que estoy yo debajo! ¡Estoy yo debajo! ¡Tírate, vamos! ¡No puedo, no! ¡Vamos! ¡Venga, y ahora! ¿Que no me puedo meter más? ¡Ay, nadie entre! ¡Es indeguda! ¡Ayudarla con las piernas! ¡Arancha! Escúchame. Oh, no. Levantamos la puta camiseta. ¡Vamos! ¡Que no llego! ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, que sí! ¡Que no llego! ¡Más! ¡Ven aquí! ¡Tengo agua! ¡Venga! ¡Campeona! ¡Venga! ¡Vamos! Eche, ayúdame y la levantamos. Venga, 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 venga. ¡Buena, buena! Es que no podemos levantar los brazos más, Eche. ¡Qué imagen mi cabeza en tu culo, tío! ¡Ven, Arancha, ven aquí! Equipo, ¡no puedo! ¡Más, más! ¡Vamos, cojones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No puedo mover los brazos. Si puedo levantar los brazos, lo levanto, pero no podemos. ¿Con el cuerpo? ¡Hostia! Pues no. Guru, mete el cuerpo. Que no se puede, que ya metió el cuerpo. Me rompo la pierna, Ilia, tú. A ver, a ver. Venga, va, va, va. Venga, Marta, eso es. Ahí, pasa los pies. Si me tumbo, hola, y la intentamos levantar. ¿Con las pies? Con la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Ponerle a Ilia, si podéis, de culo a la emborra. Dora. Equipo. Venga, vamos, vamos a ayudar. Vamos atrás para ayudar. Me la he metido, la rodilla. Pásale, pásale por debajo. Venga, va, va, va. Vamos, tú. Eso es, eso es, eso es.
¡Arriba, cojones! Eso es, Mendigelen, eso es. Hamza, voy. Hamza, no. Tú vas a hip trastage, ¿eh? Está haciendo esto para no mentir, que me cago en su... ¡Vamos! Tú locuras, tío, porfa. Juega un poco limpio, porfa. Venga, tío, venga, tú. Cabeza, apoyas y subes culo. ¡Ahí! Hola, ya. Vas a tener que tirarte. ¿Qué pasa? Está haciendo... ¡Locuras, déjanos! Que alguien le empuja a locuras. ¿Cuántas veces me habéis pintado la cara? Vas a agarrar con los gemelos el tronco, abdominal para arriba y con la cabeza como si tuvieses a tirar ya, ¿vale? Tú metes las rodillas en su culo, que se sienten tus rodillas, ¿vale? ¿Vale? Venga, va. Para hacer como una plancha. ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Cógele mi rodilla! ¡Tira, yo también tiro! ¡Estoy tirando! ¡Va, paella! ¡Ya está, la venga! Muy bien, muy bien. ¡Eh, cabrón, hijo perra, tú! ¡Me cago en Dios! ¡Hostia, no seas así de cabrón, tú! ¡Loco, venga! ¡Me cago en la virgen! Voy. ¡Hostia, qué tío! ¡Vamos, mucho aire, tío! ¡Arrastramos para afuera! ¡No te pases, hostia, me! Una cosa que le ponga el culo. Me he puesto en medio, no he hecho más ni me he movido. No la he empujado ni he hecho nada. Venga, va, seguimos. ¿A dónde te he tirado? Ni puto caso. Vamos, vamos, estira pie. ¡Ay, buena! Venga, Zuru, que os quedáis atrás, venga. Venga, ojos. Con toda la ventaja que habéis tenido, Zuru. Tira, tira piernas, tira piernas. ¡Agárrame! ¡Agárrame el moño! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! Ahora, Zuru, ¿sabes lo que tienes que hacer? Destínsame, atarla. Hay que enrollar el palo del agua. ¡Vamos, joder! No suelte, no vayas a que se te caigan los dos y ahí luego cogiendo con arena y todo. Espera, que tiene ahí la cuerda. Espera. Pues levantaros las de atrás. Enroscala con la mano, con la boca. Eche al balón. Que sí, que ya, voy. Dime, ¿qué tienes que hacer? Atarla al palo. Venga, tú a lo tuyo, hostia. ¿Quién? Coge. ¡Yo! Vale. Ponos de pie, por favor. Escúchale, que le estás cortando la circulación. Sujetarla. Venga, va. Venga, hondo. Vale, pues gírate, que no es nada, Es, date la vuelta, o sea, tú tienes que dar la vuelta hacia mí. Eso es, dar la vuelta y venir para aquí. Ahí, pasa los pies. Vamos, vamos. Eso es, Marta, eso es. Vamos, joder, venga, chicas, venga, azules, vamos. ¿Qué pasa? Zuru, solo tú puedes tocar la cuerda, ¿eh? Solo tú. Mutilla, que puedes esperar un poco, ¿vale? Que pasamos venga, todos. Mutilla, ojo, corrido, chavales, pasamos la cuerda, ves aldera, va. Venga, vamos. Que no está todo perdido, por favor, que no está todo perdido. Vamos. Venga, vamos. Se puede caer. No se puede perder la cuerda. No se puede caer la cuerda de la boca. Mil cosas pueden pasar, venga, por favor. No toques. ¿Cómo que no toques si estás tensando? ¿Qué? Hostia, ¿cómo quieres que camine, pues? Venga. Pies abajo, culo arriba. No subas el tronco, sube el culo. Ese es Lasa y Lasa, y es de bolsón, ¿eh? Coño, pero hay que vaya un ñor, ¿eh? Escúchame. ¿Cómo hago? ¿Por abajo? Venga, vamos. Mira, vamos, cariño. Vamos, no se arriba. Le caerá la cuerda. Vamos, arriba, venga, moveros fuerte. No toques. No toques, ¿o qué? Un poco más. ¡Que voy! Sí, que no te lo está diciendo mal, tú. ¡Pues callaos! Te estaba avisando que subas un poco más. No, se han tirado, pues ya está. No han hecho bien las cosas. No tenían miedo, esto es una mierda. No entrábamos. Estrategia. No entrábamos todos. Zuru, tienes que soltar la cuerda de la boca y que el estandarte se quede arriba, vale, solo, ¿vale? Pues ahora sí puedes, tienes que pasarlo para arriba. Sí. Voy, voy. Estoy dando un consejo a Zuru, tío. Está arriba de todo. Estoy agullando. Me tiro. ¡Hombre, claro! ¡Hombre, claro! ¡Qué pregunta, tío! ¡Claro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tira, tira, tira! Mira, pasa la cuerda por encima y la sueltas. ¡Con los pies! ¡Empujalo con los pies, Marta, con los pies! No tengo yo dónde ir. Pero a locura no, no puede, puedo ir allí, no tengo cuerda. Chicos, apartaos todos, porque esa parte la tiene que ser solo Zuru. Y la pinzas otra vez. Solo Zuru, ¿vale? Bien, Zuru, bien. ¡Basta! ¡Ya! A ver, apartaos. ¡Fuera! Luego no nos tiramos, ¿eh? ¡Mucho equipo, mucho! ¡Mucho equipo, me cago en la hostia! A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, tiempo. ¡A por la Coruña, equipo! Me voy a cagar en la puta, vamos tranquilos. Vamos, Mendy, arriba. Vamos, vamos, del culo con los pies. Darla, empujarle. Vamos, que tenéis la Coruña aquí, está cerca. Cuidado, cuidado, está bajando. Pero si no la hacéis bien, puede estar muy lejos. ¡Eh! ¿Por qué pasáis tan cerca? Está bien, chile. ¿Por qué pasáis tan cerca? La puta madre. O sea, es imposible si nadie le levanta la, claro, la espalda. Venga, amarillos, esto está cogido con alfileres, ¿eh? De momento aguanta, pero no sé. Todos, ¿eh? Pero un poco, esperar, despacio. ¿Qué pasa? Nada, despacio. Esto es. Sí, ya estás herido, sigue donde están. ¿A qué te vas a forzar? Ya, pero no la vamos a dejar así. Hay que seguir peleando, que se puede caer el estandarte, puede pasar cualquier cosa. Que no hay cuerda para llegar hasta allí. Pero todos tenemos que ir, claro. Vamos, Hans, a ver. Se puede caer el estandarte, si se cae el estandarte antes de que coja la Ikurriña, todavía estamos a tiempo. ¡Politi! ¡Para! Guay, que no os podéis caer andando, ¿no? ¡Ay, Lasa! ¡Hostia! Cada uno es como es, ¿eh? ¡Ya te digo, hostia! ¡Cago en Dios! ¡Somos un equipo! ¡Venga, ahora, Maite! ¡Una ramita aquí! ¡Somos un equipo para qué! ¡No pasa nada! Sí, no sé lo que es. No sé lo que es. Me estoy gritando, un tonto. Esto es mi culpa. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Locuras, qué, eh! ¡Fiesta! ¡Bueno! ¡Hostia! ¿Te duele? Ahora sí, vale. ¡Con las manos, ¿con no, Zuru! Escucha, vete, con las manos, adelante, no. Rodeamos. ¡Con la boca! ¿Tú? Rodeamos, tú rodeas, sigue. Yo necesito cuerda para poder ayudarla. Pero si podéis... Que tenéis que dar la vuelta. Ya. Están acabando ya, están cogiendo la curriña. Venga, ayúdale. Hemos dicho una, dos y tres y hay gente que se ha quedado atrás. Porque se ha caído ahí, Mise. Y teníamos que levantarla. Vale. Locuras. Vale, no ¿qué es lo que hay? No lo he visto. ¿Qué se ha pasado? ¡Es Indet! ¡Pesa un muerto! ¡Que lo tire! ¡Que la tire! ¡Entre dos sí! ¡Venga! Equipo Corocote, ya sabéis lo que toca. ¡Perdedores! Qué rápido te has soltado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, locuras, tío! Vale, la he puesto de pies. ¿Qué queréis que haga? La dejo colgando. ¡Ahí descansa, por favor! ¡Olé! ¡Aquí ya! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Descansar, chavales! ¡Hostia! ¡Hombo! ¡Joder! ¡Ricasco, equipo! ¡Es que ricasco! ¡Wow, lobo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Me cago en Dios! Entrábamos de sobra todos aquí. Bueno, espera, que me desato y ya la desato. ¿Dónde estás arriba? ¡Tori Euskal Herria, suenta, hostia! ¡Por nuestro, por los guadanes! ¡Por los guadanes! ¡Y por los nuevos de Pajo también, obvio, Tori! ¡Onguetorri, Benetan! ¡Guau! ¡Habéis hecho la vida en este vuelo, tío! ¡La vida! ¡Vamos, hostia! ¡Euken, esto va por ti! ¡Me cago en Dios! Si a la que nos tiramos, por mucho que se caiga hacia adelante, nos la llevamos. Sí. El problema es que Inés se ha caído aquí. ¿Sí? Pero estamos en el momento estamos que atados. Claro, Helen, os habéis arrepentido. Helen y Mendy le han ido a ayudar a Inés. Ahí se ha jodido todo. Pero si lo pasaba Inise. Pero Inise podía sola también, ¿eh? Porque tú podías levantarte contra sola. Una persona nos la llevamos a vuelo. Plom, plom. Ya estaba. ¡Hostias! ¡Grande Magallón! ¡Dios! Gana. Esto va por ti, ¿vale? ¡Hostias! 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 ¡Hostias!
¡Lucha duro! Hostia, no, no, pero es que lo habéis hecho perfecto. Yo me veía ganador ya. La hemos cagado. Porque de hecho hemos hablado de esto en la... Ahí hemos hablado de esto, de que nos vamos a sentar en el tronco. Y nos vamos a tirar como los buzos. Como los buzos. Una persona ha fallado. Si el resto se tira según estábamos atados, de la misma, plom, plom. Ellos tenían un problema de aquí. ¿Os habéis arrepentido de tiraros? ¿No queríais hacer daño? No. O cualquier cosa, pues ha pasado lo que ha pasado y ya está. A ver, no, si llega a caer, hubiésemos caído todos como los buceadores. Vale, pero queda igual. Pero se ha caído una persona para el otro lado. Vale, pero ¿y el resto qué ha hecho? No saltar. ¿Pero quién ha sido la que se ha caído de tal ayuda? ¿Enseguida remontó? Pues por ayudar, lo hemos perdido. ¿Qué no pasa nada? Yo no te estaba gritando en cuestión de sentido personal, de muévete, me cago en Dios, me cago en la puta. Yo hacía lo que podía. Ya, y tú me decías, a mí no me grites de esa manera, estar, no, cállate la puta boca. A ver, yo soy una de las capitanas y tengo todo el derecho a decirte. Ya, pero porque lo has hecho. Tendré que animar, y tú estabas diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y lo has hecho. No puedo apoyar, la rodilla no la puedo apoyar. No puedo más, hijo. No puedo, no puedo, no puedo desde el primer momento. Ya, mira, rodilla. Y lo has hecho. Me he quejado. No, lo he hecho, pero... Lo has hecho, pero desde el primer momento no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. De todas formas, para la próxima no quiero ir ni un puto no puedo. Eso es, la por gente, favor, ni un puto no puedo. Así, Se puede y se hace. Eso y si te duele... No puedo, no puedo, no puedo, le baja la moral. Te callas. De equipo. Si es para decir no puedo, te callas la boca. Muy bien, dicho. Victoria. A comer. ¡Hostia! Mucho, ¿eh? Buah, creía que no salíamos de ahí, ¿eh? Caso, lo hemos hecho, ¿eh? ¡Dios! Este equipo merece. La culpa es de todos. Y cuando se está aquí, otra cosa digo, ¿eh? Cuando estamos aquí, quiero que todo el mundo estire, quiero que todo el mundo caliente y que todo el mundo pruebe a levantarse y caerse y cómo se hace eso. No puede ser que estemos aquí unos estirando, probando cómo levantarse y otros estén sentados en el tótem. No puede ser, no puede ser. Se ha visto que el equipo funciona así, ¿eh? Es importante hasta ahora. Ha sido horrible ese cacho, tío. Sí. ¿Cómo, eh? No lo veíamos, ¿eh? Ni por un lado ni por otro. Yo tampoco lo veía. De los pies me la ha pasado aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y luego hemos hecho así y así. Ya he visto que le has puesto la, la he lanzado, me he puesto así. Yo la tiro. La tiro y a tomar por culo, a ver si le caen locuras en la cabeza. No, locuras no le dejaba a esta tirarse ahí. Quítate, hombre, en medio, hostia. Y yo tampoco, ¿y yo por qué estaba así? Los bambús me dice, aquí si jugamos perro, no sé qué, todos. Y el tío sentado. Vamos a jugar perro, pero mañana vas a ir a un duelo, listo. Dominación directa a locuras, que le den por el culo. Me gusta jugar limpio de qué, si te has puesto en plan mesa debajo de Olaya para que no caiga. Así estaba el tío. Esperando a ver si pasaban las suyas. No, me gusta hacer así, pero bueno. Ya, pero a ver, tampoco ha sido juego sucio, porque tampoco lo has hecho. No, has simplemente puesto... he puesto el culo. Ya, pero bueno, se ha puesto así en plan de apoyar. Tampoco, bueno, que tampoco lo tengan en cuenta, no, tío, que hubieran hecho ellos lo mismo, tío. Hemos hecho bien, hemos luchado, oye. No hemos hecho daño a nadie, que es lo importante. Locuras, me ha dado un asco, pero que flipas, ¿eh? Pero me ha ayudado, o sea, porque me he echado y estaba ahí. Y bueno, estaba como en mesa, entonces si Ilia se echaba, yo hacía papá, y me he tirado. Pero muy perro. Y antes en el bambú iba yo y le estaba taponando para que no pasase y me dice, si andamos así jugando no sé qué, a malas, no sé qué, a malas. Por culo, va, te vas a ir nominado directo. Y que pierda mañana, por favor. Que se vaya a su puta casa. Los llevé a duelo con Ilia, los he llevado hoy a duelo con Olaya. Los he traído hoy a juego, no son los calzoncillos míos del Sida Suerte, pero igual se han vuelto a traer los calzoncillos de la suerte, chaval. Bueno, pues equipos, un juego que no es nada fácil, ya lo habéis podido comprobar, juegazo, todos lo habéis hecho muy bien, pero ha habido un equipo que lo ha hecho mejor y es el equipo Bobán. ¡Ganadores del juego! Venga, a celebrarlo ahí quien sea o quien sea, ahí tenéis vuestro lugar y vaya. Para la bienvenida a todos, vamos. ¡Vamos! ¡Qué bonita es la Icurriña, me cago en eso! Bueno, bueno.
Y lo has comentado, ¿no? Para dar la bienvenida a los nuevos. ¡Nuevos! No se puede empezar con mejor pie, ¿no? Esta aventura ahora de dos equipos. Eche y compañía. La verdad que sí, contentos, contentos. Nos han acogido bien desde minuto cero y se ha visto que íbamos a hacer buena piña para este juego y ejecutado. Hemos dado 8.000 vueltas, incluso hemos ganado, así que bien, contentos. De todas formas, os han pillado, porque Zuru, has hecho cosas bien, pero este error, tú sabes el tiempo que has perdido haciendo pasar por debajo yendo hasta allí, y te he avisado 4 o 5 veces. 4 seguro, igual hasta la quinta también. Cuando insisto una pregunta, es que estoy insistiendo por algo. Oye, no. ¿Eh? Ver, lo primero, o sea, yo, obviamente, avisarnos, has preguntado si estamos haciendo bien o mal, que sí, que es obvio que lo estabas preguntando por algo. Yo de primeras había entendido y cuando he llegado les he dicho que había que pasar el tronco por encima. De hecho, había hablado de pasar por intentar subirnos un poco por el tronco y tirarnos porque hacías un poco de cuesta. Y montañita de arena. Y luego, también. Y luego aquí hemos hablado entre todos, el grupo ha interpretado que había que pasar por abajo y tampoco me voy a poner gilipollas, voy a hacer caso al grupo primero y si nos equivocamos todos, damos la vuelta y acabamos. Casi esa decisión nos ha costado el juego. Bueno, ¿eh? Era para darle emoción. Sí, ya están más contentos así, si es que no sé. Hoy era muy importante, por varios motivos. Están aquí los motivos. Unos cuantos tenemos ahí. ¡Premia toda la ruleta del Conquist versión 2023! Entonces, venga, a ver, vamos a echar una de calentamiento. Iri. Si se ve al medio. Mira, una cosa voy a decir. Hasta ahora no los traía. Hoy me los he puesto. Pero son la copia, ¿no? No son los originales. Tío, te queda muy bien eso en la cabeza. ¿La clavaste o no, Iri? Iri. Hazlo a los manos a ver. Espera, Dale. Pues si la has pegado con el mango. Ya. Iri, ¿a quién le dejas los calzoncillos para que tenga suerte? Déjanos a Lobo. ¡Lobo! Pero... ¿de práctica también? No. La verdadera para ti. Vaya pinta que tiene con el calzón de cabeza. Bueno, chicos. La verdadera. A ver si hay suerte, ¿vale? ¡Vale! ¡Quieto! ¡Dale! ¡Quieto! ¡Joder! ¡Y nada al 5! Y por poco no ha ido al centro. Pero bueno. Gracias a Gracias a la destreza de Lobo y los calzoncillos de Iri. Equipo. El equipo Guabán ha obtenido el siguiente premio. Que es... de pesca. Bien. Tortilla era el del 6. Es un premio no. Premiazo si sois capaces de usarlo bien, un kit de pesca para pescar aquí todo lo que tenéis en el Caribe. Oye, anoche estuvimos intentando pescar y flipas, algo gordo agarró, ¿eh? Os hemos dicho, y lo hemos recalcado, que la prueba de inmunidad de hoy era muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay un premiazo, pero... también va a haber un duelo fratricida. O sea, que solo os vais a duelar los del equipo Crocote, entre vosotros. Equipo Guabán, vosotros, como habéis ganado la prueba, tenéis otro privilegio, que es el de darle la inmunidad a un miembro del equipo Crocote, ¿vale? Por lo que pensarlo, reuniros ahora mismo y se lo dais. Porque no va a abandonar. No va a abandonar. Yo prefiero hacer una administración. Déjame, por favor. Sí, venga, se lo doy. Bueno, Fellini. Es el mejor. Fellini a la final. Pues no sé, porque me cae bien. Pues muchas gracias, Jaime. Esa es la única razón, pero ¿qué habéis hablado entre todos? Ponte mirando. Hemos hablado varias cosas, pero no me acuerdo. ¿De verdad? ¿Que no tienes lo que han hablado? Que soy muy majo, que soy el menos incompleto, me imagino también. No, pero... Y interesa tenerme... ¿Ve que les apetece estar contigo en la unificación, no? Bueno, pues vamos a continuar porque esto no ha terminado. Equipo Crocote, aquí ganar es salvación, perder cosas malas. A Felina ha salido bien, Zoriona, una semana más con nosotros, perfecto. Pero, capitanas,
primer duelista, sin mirar a nadie, ¿quién va a ser? Mendy. ¿Por? Porque lo hemos hablado entre las dos. Y de lo de el entaponamiento que ha habido a lo último de los tres, pues había que elegir a una de las tres. Ya está. Sin más, ha sido más que... Bueno, yo justo por eso creo que no, pero... Ya. Da igual. ¿Entonces por qué? O sea, ¿no os ponéis de acuerdo? ¿Dais un nombre y no...? Hemos llegado a la conclusión del mismo nombre por razones diferentes. Ella por unas razones, yo por la que dice, por otras. ¿Y tú por qué? Haciendo cábalas de quién creo que va a salir nominado para ir a duelo, también tiene opciones de... Mendy, de luchar. ¿Y tú qué dices? Bueno, sinceramente no me lo esperaba, pero no me... O sea, no hay miedo. Voy a por todas y ya está. Y asumo también un poco las consecuencias, o sea, estoy de acuerdo un poco con Aini. Combinación, ahora abracitos. Hay que nominar a alguien. Eso no quiere decir que no le puedo dar un abrazo, pero a ti también te puedo dar si quieres. ¿Eh? Puedes hacer lo que quieras. Pero no, yo abrazo no necesito, pero... Yo creo que Aini está pensando un poco también en lo que va a pasar en la asamblea. Bueno, pues mira, asamblea, muy bien. Primero, capitanas, al campamento, directamente. Ya. Vais a la asamblea y el segundo duelista. Vamos a ver qué pasa para la segunda. Yo ya tengo mi voto decidido desde hace días. Si llegaba a pasar esto. Bueno, equipo, a disfrutar de ese kit de pesca y a ver si hay suerte. Aitor, ¿querías esta prueba? La tienes. Tienes un kit de pesca, conseguirás también algún pez. Hombre, seguro. Si hacemos algo bueno, seguro que cae algo. Venga, al campamento Rick, a pasarlo. Venga, coger el estandarte, las mochilas, a marcha. Hay que ganarlas, quieto lobo. Sí, estamos todos, ¿no? Vale, pues si queréis empiezo yo. Da igual. Voy a empezar la nominación. Es un momento bastante duro, pero bueno, yo creo que ya llevamos días pues oyendo las mismas palabras, las mismas quejas. Óscar, creo que llevas días diciendo que quieres ir a duelo. Te voy a dar la oportunidad para que vayas, demuestres. Y pues... Sin excusas, que ya... A ver si, vale. Si lo pasas, ¿vale? Te riesgo. Hay que nominar a alguien del equipo, tío, y... Ya, pues, no, si ya me lo imagino. Ya por eso me he puesto en el medio. Bueno, pues mi nominación, ya somos un equipo, hemos llegado hasta el final y para mí la persona menos preparada física y mentalmente eres tú, Óscar. Lo siento. Te riesgo. Bueno, yo como estoy nominada y un poco también lo que dice Helen y tal, mentalmente y físicamente creo que no es el más, el que no está preparado, el que al final también tiene muchas quejas y se quiere ir, así que Óscar, va para ti. Perfecto, es que digas, ¿no? ¿Alguien más? Claro, yo. Bueno, pues poco más que decir, que no te hayan dicho. Espero que esto ayude a estabilizar el equipo y que nos haga más fuertes a todos. Yo, bueno, un poco lo mismo, pero sí te agradezco lo de esta mañana porque ha sido, la verdad, un acto muy elegante, la verdad. Yo no, pero bueno, de todo el equipo al final.
Bueno, yo no sabía qué criterio seguir ni nada, por lo cual, no sé, Óscar se ve que ya está, que ya tiene todas las votaciones, entonces mi voto no va a cambiar nada, pues uno menos, ¿no? Óscar. Pues nada, lo dicho, nos da lo mismo ya a quién darle que no, nos va a dar igual. Pero, Óscar, te aprecio, quiero luego que estemos juntos, pero pues oye, lucha por ello y pelea. No sé, nos va a dar igual una cosa que la otra, pero... Bueno, falta yo, ¿no? Yo no sé si me la puedo poner yo, a mí mismo, pero... Pero, mira, se la voy a poner, nunca, siempre he dicho que nunca iba a votar a ningún compañero mío, me da igual, voy a mantenerme, entonces voy a votar, no, el voto fácil serías tú, el último, pero mira, a ti mismo, porque provienes de una verde, sin más. El chico se va listo, ¿no? Pues está decidido. Ya está, vale. Creo que tienes que coger el collar. Déjanos aquí. Contentísimo, la verdad. Estoy feliz. Bueno, ando renqueando de todo. La máquina con 44 años también falla. Daremos lo que daremos caña, a ver qué pasa. Cuando yo quería venir a Corocote y solo se podía venir uno al Corocote, he dicho, vale, pues eso es, las lanzas iban a... O sea, me iba a llevar todas las lanzas. Pero bueno, me han dicho desde el primer... momento que hemos perdido, me han dicho que aquí las cosas no funcionan de esa manera y que aquí se vota de otra manera, por lo cual pues no me he llevado ningún voto y se lo agradezco una semanita más. Y si hay todavía mañana, si hay juego de inmunidad, pues espero devolverles el favor de una manera que pueda aportar algo en el juego y ganar, ir a Rico. Al final, hasta que no nos digan lo que ya jugamos uno cada uno por nuestro lado, vamos a ir a jugar a equipo. Y en el equipo queremos personas fuertes de cabeza y física. De momento tú parece que eres un perfil que puedes aportar mucho, así que no vamos a ir a por ti porque vengas de otro equipo. Y lo digo yo, que nos han recibido del mismo modo como ex-Atabéis. Exacto. Guay, ahora a la mierda, que nos vamos. Pepa, aparca tú. Era mi intención, pero ya no da lo mismo. Tranqui. Sí, vamos. Sí, ya sabía lo que iba a pasar. Sí, ya veo el falserío que hay aquí. Eso ya lo sé. ¡Hostia! Campamento Guabán. ¡Aupai! Ex Yokajus, por vosotros también. ¡Aupai! Sí, puta nuestra mierda. Ya puede ser una pistola para dispararle a un pétalo. Pita. Es una mierda, ¿no? Lo vi tú. Y nada, anzuelos, de una. Anzuelos para sacar un pez de espada, por lo menos. Anzuelos. ¿Qué vamos a pescar con esos anzuelos? Tú que es para sacar un bonito casi. ¿Plomos? Plomas. Eres un mentiroso, ¿eh, Julián? Que mejoraba el kit. Qué pena, después de darle al 5. Después de el premio. Hostia, es lo que me jode. Pero bueno. Que ya se ha tomado. Pues fenomenal, ¿no le ves? Que viene cantando la marcha de Donosti. Fenomenal, le han hecho una paja. Ya, pero pues no, pero no hace falta que prende cuando sí tiene. ¡Ay, que me duele! ¡Que no puedo, que me duele! Que es que tengo hipersensibilidad en la rodilla. Yo estoy muy contento con todo lo que he hecho. He sido como dijo la capi imprescindible en el concurso hasta el día de hoy. Creo que a los concursantes, a mis compañeros, también les ha irritado que yo, entre comillas, fuera a palabras de la capi.
imprescindible. Y eso pues me ha condicionado. En cuanto han llegado las verdes, el equipo se ha desvirtuado. Digan que no, se ha desvirtuado. A mi contrincante, Óscar, pues sinceramente, a ver, en fuerza entiendo que él es mejor que yo. O sea, las cosas como son, no puedo mentir, no me puedo engañar. Pero en todo lo demás, yo tengo entendido que no sabe hacer una pinza, no sabe subir una cuerda. Escalada no sé cómo andará, porque le duele el brazo, le duele la pierna, le duele la cabeza, entonces no lo sé. Pero bueno, no le quiero pensar que le veo fuerte para no estar en el duelo relajada. Entonces prefiero pensar que es fuerte para ir al 100% y no relajarme en ningún momento. A mí me apetecía que además, aparte de los tres chicos nuestros, pues que hayan más, ¿no? Y así poder hablar con más gente y igual en un futuro nos llevamos mejor con ellos que con los nuestros, ¿no? Hay que analizar perfiles, a ver por dónde va cada uno y pillarle. Sí, sí, sí. Imagínate que llegas un momento que los tres esos de nuestro equipo no se... igual van como a nuestra contra, sí. Y luego ya, pues ya se verá. Aquí todo estrategia. Bueno, yo ahora mismo me dejo la posibilidad de que si se va la persona más negativa que he conocido en el compis y con menos ansiedad de hacer nada, ya es un plus. Nos ha contagiado ese mal rollo constantemente y no merece la pena. Entonces, cuando una persona no está a gusto en un sitio, lo mejor que va a hacer es irse. Entonces, mañana si al final se surge y se va, pues ya será algo positivo. No me interesa lo mismo. No me interesa. Pasa, corramos tu tío, pero no me interesa. Mala energía es la que se me pone a mí cuando me levanto por la mañana. Lo demás, todo correcto. Mala energía, dice. Joder, pues antes estaban todo el día conmigo y imprescindible, y qué majo eres, y qué guay, y tal y cual. Y luego, mira, van cambiando las tornas. Este hombre siempre es así. No pasa nada. Mañana se despertará con otra energía y irá con todo. Aunque sí, Óscar. Sí. Bueno, fíjame. Va a ir con todo. Porque a los duelos... Y lo único que buscan es eso. A los duelos y a los juegos hay que ir con todo. Y si no voy con todo, ¿qué pasa? Si estoy cansado, ¿qué pasa? Y me quiero marchar ya de una puta y estoy cansado de que me preguntéis tonterías, pues igual esté hasta los cojones ya de todo. Y ya está. Y oye, cada uno tiene un límite. Y ya está. ¿Y tú no has llegado a tu límite, Óscar? Ya sé que no he llegado a mi límite, pero es que solo son chorradas lo que se tiene que escuchar. Entonces luego dices que eres negativo. Me va a pasar lo mismo que en el juego de hoy. No puedo. Igual gano, mañana. Igual ganas. Igual gano. Igual ganas, no. Tienes que seguir con la actitud de ganar. Si acabo de ir yo por la mochila y me ha dicho que mañana va a dar el 100%. La engañará ella también, la tiene engañadísima. Buah, la tiene. Es que flipo, tío. Es lo que le pasa al tiparraco este, que lo que le gusta es contar sus putas historias, que todo es mentira, ¿entiendes? Darse puto protagonismo, y si lo haces así, eres guay. Pero como le digas, ¿pero qué dices, tío? Eres lo peor. Es lo que es este tiparraco, que yo lo tengo pillado, lo tengo analizado desde el minuto puto cero. Por mucho que me diga, llevas 4 días aquí, llevo 4 días en el minuto, o sea, en cuanto abriste la puta boca y dijiste 4 cosas, te pillé. Un brindis por los guabanes y por... los nuevos guabanes. Componentes. Eso es. De puta madre, hemos hecho una prueba. ¡Buenísimo! ¡No, hay un brindis! ¡Gran victoria! ¡Gran victoria! ¡Gran victoria! ¡Para guabanes hay! Ya te digo. Claro, ya. No, claro, es olvidaros de duelos, ¿eh? Para ganar todas las pruebas. Sí, sí. Terminamos el azul y luego nos peleamos entre todos. Eso. Que si tú vas. Ajá. Y para. Perdona mi expresión. Si te tocas los cojones. Ajá. Vamos los dos a casa. Ajá. Yo sinceramente no quiero irme a casa. Ajá. Porque yo quiero seguir con la aventura. Ajá. Entonces me gustaría que por lo menos hicieras el... ¿Y a ti para... qué te ha dicho que voy a hacer o no voy a hacer? Óscar va a hacer el duelo. Ya, pero es que me hace gracia porque llevas sin hablarme no sé cuántos días y ahora vienes a hablarme de contarme esta película. Yo haré lo que tengo que hacer, que es ir y hacer mi juego. Y punto, y ya está. Óscar, ¿de qué quieres que hablemos? No, yo no quiero hablar nada contigo. Pues entonces... Tú no puedes entender que yo estaba dolida... Porque de todas las veces que te has quejado, te ha tenido que ir otra persona. Y encima ahora me vas a llevar a mí. Me vas a llevar a dos personas. O sea, pues no me da puta gana. Entonces yo estoy dolida porque te ha ido ella ya cuando tenías que haberte ido tú. Así es, ¿vale? Mira, muy bien. Sigue pensando lo mismo. Buenas noches.
Buenas noches. No, no, es que, tío. Duerme tranquila. Sí. Yo sí lo voy a hacer. Vale, pues ya está. Pues eso es lo único que quiero que escuchar. Que yo sí lo que voy lo a hacer. Vas a dar todo. Punto. Lo va a hacer. No, lo va a hacer. Yo pues voy a dormir muy tranquilo. Pues ya está. Eso es lo que quería escuchar. Luego ya, cada uno. Yo pues a ti no te debo nada, lo mismo que tú a mí. No te debo absolutamente nada. Y siguen diciendo que Iraya la he echado yo, ¿eh? Es la hostia. O sea, la estupidez humana. Hombre, ha dicho, te tenías que haber ido tú y a Iraya la has echado tú. Y me vas a echar a mí también. No. Hombre, ha dicho eso. No ha dicho que a Iraya la has echado tú. Ha dicho que a Iraya se ha ido cuando te tenías que haber ido tú. Y ha dicho, es que lo dicen. A Iraya la has echado tú y me vas a echar a mí también. No ha querido decir eso. Yo creo que ha querido decir que te podrías haber ido tú antes que Iraya. Pues ahora igual quiero que se vaya porque ella. Porque tú querías irte en ese momento y Iraya no. Yo creo que lo ha dicho así. ¿Y por qué viene, ¿y por qué no viene a decirme entonces? ¿Y por qué no viene a decirme entonces? Oye, Oscar, igual ganas tú y me voy yo a la calle. No ganes. No sé. O sea, queda por hecho de que no voy a hacer nada. Da por hecho que te quieres ir. Ah. Está dando por hecho. Ah. Lo primero es que no quiero seguir en este grupo. O sea, lo tengo bien claro. O sea, no quiero seguir con falsedades ni mentiras, ni mucho menos. No quiero seguir. Enseguida es la unificación. Eso es lo bueno. Y vas a tu boda. Eso es por lo que me da ganas de pelear. La que mañana tienes que salir a luchar. Hamza, hermano, eso es lo que me da ganas de pelear. De darles por el culo luego en la unificación. Ya está todo crecido, ya está todo crecido porque ha venido el Hassan este. Y está contando sus putas películas, desde el principio, todas las películas que lleva contando, se repite más, chaval, venga, y venga, y venga. Y yo, claro, el otro chaval, pues por educación o por lo que sea, por novedad, pues me sigue el rollo, ¿entiendes? Como aquí nadie le seguía el rollo, porque estaba, venga, a contar mentiras y a contar gilipolleces, porque yo, que si levanto un bidón de no sé qué, que si levanto, tú no levantas, chaval, ni la tapa del váter. Ya, sí, claro. Se la tendrán que levantar, y si no, mojará todo. Se va a ir una sucia, ¿sí? A ver, hoy podrían hacer algo. Uno que era Rafa Mendy. Ah, nominado. Entendido, eliminado. En la asamblea sale otro. En la asamblea sale otro. Oscar, seguramente. Están conmovidas con él. Están todo el día. El otro día en el duelo que estuvimos Ilia y yo, estaban Iraya con locuras. Diciendo de todo, en plan de que no debería estar ahí Iraya, que tendría que estar ahí Mr. Bean, le llamaban. No sé qué. O sea, se notaba que tenían mal rollo. Que luego decía, o sea, como que Óscar quiere abandonar, pero que luego en el momento en el que tiene que hacerlo lo que sea, pues que no lo hace, que luego no se presenta a duelo, que no sé qué, algo así decían. Esta mañana pidiendo perdón, que luego antes me han venido las cámaras preguntando qué me ha parecido y encima me ha dicho, joder, pues me parece muy bien, muy noble tal, pero es que creo que al final ha sido pura fachada. Sí, claro. Porque sigue en su puta línea, tío. En su puta línea de tener que joder a los demás. Y a mí no me tiene que joder, que se joda él solo, tío. No te quieres ir, pues vete. Lo único que te estoy pidiendo es que hagas el puto paripé de yo qué sé, de subir la cuerda o de nadar. Que lo intente, tío. No te pido más, si te quieres ir, perfecto, pero haz el puto paripé, no te estoy pidiendo más. Pero nada, ya está con el de, no, es que no me hablas en cuatro semanas, yo, y le voy a regalar un yo cuando vaya al debate. Me parece de una persona egoísta, de poco empática, que haga eso, en plan de, te llevo a rastras, ya te has llevado a Iraya, y quieres llevar a otra persona más, tío, quieres joder a otra persona más, en serio. ¿Así es como quieres quedar delante de tus amigos, delante de Donosti, delante de Euskal Herria? Tan buenachón que eres. Esto no es nada justo. No es nada justo. Las disculpas de hoy a la mañana. Sí, ya me lo imaginaba yo. Yo cuando he dicho, bueno, vamos a hablar con Donosti. A ver qué pasa. A ver, por decir algo. Pero esto estaba más cantado, chaval. Esto estaba más cantado. Yo he dicho cuatro cosas y se acabó, y ya está. Y yo soy, tú no eres nadie para ti, no a mí nada. Yo soy lo que tengo que ser y soy la capitana y te callas. ¿Cómo dijo una burrevacas? Sí, que soy una burrevacas. Pues él. Anda, que él aburre personas. Me importa una mierda, burrevacas. Pues mira, chica, ¿qué quieres que te diga? Yo con los animales me llevo para el espectáculo. Prefiero aburrir vacas que decepcionar a personas. Bueno, tururú, tururú. Tururú, tururú. Equipo.
a estas horas y todavía dormido. Yo llevo ya rato despierto. Y equipo Guabán, ¿qué tal con el equipo Yokaju a la inversa? ¿Qué tal? Se han acogido perfecto. Desde el principio, buen feeling y perfecto, perfecto, la verdad. Muy bien. Y eso que ayer Eche, ¿tuviste ahí tus más y tus menos con Zuru, que era ayer el cabeza de gusano? Y digo, pues vaya carácter que tiene aquí. Tío, yo siempre digo, al final en competiciones todos queremos ganar, queremos ir ahí a tope y cada uno saca su nervio, su chispa, y es normal que choquemos el uno con el otro. Bueno, pues los capitanes, tenéis otro cometido, que vais a venir con nosotros. Supongo que habréis tomado alguna decisión. La cara de lobo me parece que está indicando lo contrario. Sí, ¿verdad, Iri? Sí, sí, muy bien, pues venís con nosotros, ¿vale? ¿Sí? O sea, ¿no sabes si has hablado uno con el capitán? Sí, joder. Ah, vale, 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 como le preguntas. Bueno, lobo, Iri, decisión importante, ¿vale? Así que, wasen, bye. Bueno, y el resto ya podéis seguir descansando. ¿A qué descansando? Estáis ya tardando menos tres en ir a pescar. ¿Queréis comer arroz con pescado? Pues a mojaros el culo, nunca mejor dicho, venga. Venga, wasen. Vamos. Ay, ay, ay. Hostia, tengo un ojo hinchado, ¿no? Algo me ha picado. Me ha bajado. O algún codazo tuyo. Si te digo lo que he soñado, flipas. Ha sido muy heavy. He tenido, he tenido un sueño súper rarísimo. O sea, yo creo que ha sido el emplastamiento que ha sido lo que ha habido aquí, que estaba con el niño y el niño se me cagaba mogollón. Pero mogollón, y no sabía dónde tirar la mierda, porque había una papelera con dos rosas y decía, no voy a tirar la mierda en esta papelera que está llena de rosas. O sea, te lo juro, que me despertó como diciendo, qué sueño he tenido, tío. O sea, pero el niño súper, o sea, mega cagao. Me joden haberme hecho unas partidicas esta noche a la Play, de verdad. He hecho unas risicas con los colegas, el Colacao es lo único que me jode. El resto, de que tenga que ir a trabajar, que se joda. Yo me quedaba aquí empadronado. Mira qué árbol más bonito. Esto fue. Esto es los romanos, este árbol, me cago en ti. Que los he visto más rápidos en el cementerio, venga. ¡Ese desayuno! Vale, qué chulada, tío. Igual por eso están en el cementerio, locuras, porque iban demasiado rápido. ¡Buenos días! Bueno, chicos, no sé. Bueno, primero, Egunon. A todos y a todas. Os veo muy contentos, muy alegres para haber pasado aquí la noche. Un poco raro, ¿no? Tanta alegría, digo. Pero tanta alegría después de lo que ha pasado la noche, ¿no? ¿Habéis tenido una discusión? No. ¿Qué dices? ¿Otra? No. Arantxa, ¿no ha pasado nada? Nada, absolutamente nada. Mendy, ¿ha pasado algo? Se dice por ahí que no juega con ganas, pues al final puede arrastrar a los dos o a los tres. Y yo me quiero quedar, obviamente. Y, pues bueno, ahora estoy en mucho más peligro sabiendo que quizás, pues... Mi contrincante no lo quiere dar todo y también me pueda irme a casa. Porque tu contrincante es... Óscar. Óscar. Egunon. Egunon, Egunon. ¿A ti el peligro no te pone nervioso siquiera? Nunca. No tengo miedo a nada. Y lo que ha comentado ahora mismo Mendy, lo de que, claro, efectivamente, si alguien no hace lo que tiene que hacer en un duelo, va a perjudicar a sus compañeros o compañeras. No sé de qué habla todo el mundo aquí. Es cada uno creí que con su ejemplo a mí me dejan tranquilo. Vale, ya, si tú no das cosas, todo en el duelo, está todo el mundo Mendy se puede ir. O sea, hablando, especulando. A mí me da igual, que hablen lo que quieran. No, díselo a Mendy, es lo que nos ha dicho Mendy. Que hablen lo que quieran, que digan lo que quieran, yo ya sé lo que tengo que hacer. Tengo... Una lesión en el antebrazo que me sigue arrastrando. Voy a intentar seguir dando todo lo que puedo. Yo desde el día uno te estás quejando, pero bueno, Mendy, ¿tú te fías de la palabra de Óscar? No creo que sea tan egoísta de no darlo todo, porque creo que al final luego la conciencia no sé si la tendrá tranquila, sabiendo que igual puedo irme yo también a casa y él verá, porque al final esto es un reality, por así decirlo. Él tiene su familia, tiene sus amigos, él sabrá cómo va a quedar. Arantxa, ¿tú qué crees? O sea, yo ayer se supone que pidió una disculpa en el campamento rico, que empezábamos de nuevo. Ayer a Hamza me pareció que estaba comentándole y escuché como que le estaba diciendo que el equipo lo había pasado mal porque el equipo le había aislado. Pero bueno, ¿te comentó algo de eso a ti? Algo hablamos, tengo la verdad, no me acuerdo muy bien. Llega un nuevo componente al equipo y ya le empiezas a meter mierda después de que supuestamente empezamos de cero. Pues no me parece algo muy, una actitud muy positiva y una actitud que deba ser la correcta, ¿no? Como he dicho antes, el movimiento se demuestra andando y a mí las palabras no me sirven para nada. Joder, pues para que no te demuestre las palabras, mira, bastante hablas tú. Sí, bastante hablo yo, ya. Pero yo hablo y... Pues yo todavía estoy esperando alguna disculpa, ¿eh? Y tú no las has dado. ¿No disculpa de qué? Aire, el otro día parece que convenciste a Óscar para que se quedara. ¿Fue convencimiento o habéis llegado a un acuerdo? En el rico. Le dije, tú verás lo que haces, hoy a la noche tienes que estar aquí, punto.
Y nos habló de duelo, aguanta hasta duelo, y si eso, déjate y vete a casa. O sea, no. Todas las fueron, tú verás lo que haces. Si abandonas, me voy a enfadar mucho. Óscar, tenemos ya mucho recorrido, la aventura, hemos visto de todo, y rara vez nos han engañado. Sabemos cuándo alguien da el 100% y cuándo no lo da. Esa sonrisa, no sé qué quiere indicar. Es que es una situación tan irónica y tan extraña que... No, 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 es real. Yo no he generado esta situación. A mí no me conocéis, ni ellos tampoco. 24-7 estás con tus compañeros en el equipo y por algo tenéis estas movidas. Entonces, por algo es. Te conocen, o sea, ellos bastante bien. Las movidas las tengo yo con todos, ¿no? Bueno, pues que hablen ellos. ¿Las cuentas has tenido, que yo sepa? Que nosotros sepamos. A ver, Irune, Irune, algo que decir, no sé, parece que es el mundo contra Óscar, no sé, estáis conviviendo vosotros juntos. Hay un conflicto aquí, latente, o sea, que se nota, se palpa y se siente, ¿no? O sea, se puede cortar a veces el ambiente con las manos. Y el problema no es mío. ¿Entonces de quién es? Pues o sea, está señalando a Óscar. Sí. Alucino. Tengo 44 años, ya peino canas y las cosas de críos me resbalan. Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo tengo más canas que tú que peinar y creo que el sentimiento general del grupo es que tú te has aislado. Siempre estás quejándote de que no, de tu brazo, de tu gemelo, de tu pierna, de que quieres cosas fuera, tal cual. Si todos tenemos la misma sensación contigo, Óscar, y hemos intentado arreglar las cosas, creo que el problema sigue siendo tú. Aquí... Intenta todo el mundo arreglar nada de boca, porque nadie ha hecho nada. Nadie ha hecho nada. ¿Nadie hizo nada? ¿Qué quieres que te hagamos? ¿Que te tiremos serpentinas? Después de la prueba de ayer, que empezaste con el rollo, que nada más empezar, que si el gemelo, que si no puedo, que si se me sube la bola. Aquí todos arrastramos alguna lesión o llevamos algo. Te dije cuatro en plan de, venga, muévete, venga, a mí no me chilles ni no me hables a mí de esa manera. Tienes que tener un respeto, soy la capitana, te guste o no te guste, que sea la segunda, que no sea tu favorita, que me da igual, que no tengo ningún problema, pero tienes que acatar que soy tu capitana. Antes era imprescindible y era el tío más majo del mundo, ahora soy el tío más... malo del mundo. Es que el problema es eso. A ver, Óscar, es que, o sea, necesitabas que todo el mundo estuviera como alabándote y subiéndote la moral, y claro, al final son energías que nosotros estamos malgastando para ti. Óscar, yo te he dicho al principio que eras imprescindible por tu fuerza, pues eras el único que veía así con fuerza, y luego anoche también te dije que tú incluso también me lo afirmaste, que tu actitud había cambiado. Entonces, lo que necesitamos saber es, Óscar, si vas a ir al duelo con todo. Aquí estoy, esperando. Ya lo veremos. Bueno, pues aquí estamos para hacer un pequeño trabajo y están aquí los capitanes del equipo contrario. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber un o una tercer o tercera duelista. Y la decisión les compete a ellos. Entonces, uno de los dos tiene que untar bien la mano y marcarle la cara al tercer o tercera duelista. Yo lo siento mucho porque ha venido hace poco al equipo y eso... Y lo siento mucho, se le va a hacer. A mí está aquí. ¿Eh? Lo que tengo aquí. ¡Mira, toma! ¡Mira, volante, cabrón! Ya lo sabía, ya lo sabía. Acabas de poner en peligro una persona que se puede ir a casa y no sé hasta qué punto le puede hacer gracia eso, yo ahí no entro. Pero dile los motivos exactos. Porque es bastante competitivo y fuerte y se lo quieren quitar del medio. Joder, me llevan pintando la cara desde el primer día. Ayer ya se lo dije a todos, me da igual que me nominéis o no, van a venir y me van a nominar. Y es lo que hay, he venido a luchar, estoy contento con lo que he hecho. Me gusta que me den así las noticias, menos que con una cara amargada, la verdad. Y yo ya lo sabía y se lo dije a todos los compañeros ayer. Si hay un tercer duelista voy a ser yo, estaros tranquilos. Y es lo que hay. Pero hay un pero, que tú ya estamos viendo que lo vas a dar todo en el duelo. Por supuesto. Mendy también, pero tendremos que ver la actitud de Óscar, porque según cual sea, tanto tú como Mendy podéis estar en peligro. A ver, yo creo que si va a luchar dentro de sus posibilidades o no, nos puede ganar, depende del duelo, pero yo creo que dejarse ganar y cosas de esas no lo va a hacer. Luego pues ya se verá todo, oye. Y la consigna es pelear al 100%. Morir. Así que venga. Venga, ánimo. Equipo, ánimo. Y por cierto, Hansa, gracias, de la primera te has librado. De la segunda me libraré también. Pues no lo sé, porque no siempre el nuevo sale nominado, que lo dije yo. O sea que... Sorionac. Agur. Alicante. Llevo pintado de rojo desde el primer día. ¿Quieres venir? Sí, gracias. Venga, toma. Ya empiezo, ¿eh? A locura soy no tanto saludo. Bueno, sí, un saludo desde aquí. Un saludo, sí.
Ánimo en el, ánimo en el duelo. Sí, lo voy a reventar. Sí. A ver a quién, no. Hoy es a ver a quién echa. Desgastar por lo menos al, al más potente o al que consideramos más fuerte, ¿no? Al final sí que me parece que es el rival a batir en el equipo Corocote. Entonces, pues desgastarlo por lo menos o sí. La verdad que es un tío muy completo y es válido para ser conquistador. Yo creo que será un duelo nuevo y hasta ahora siempre han luchado los duelistas y yo voy con todas y sé que lo voy a poder ganar y ya está. No creo que no vayan a usar a segundas personas ni nada y creo que soy capaz de hacer lo que me toque, el barril, el no barril, por la cuerda, la palmera, los crampones, me suda el nabo, voy a subir por donde sea. La nominación. ¿Qué te has equivocado? Le he dado al Sanja, sin querer. ¿Eh? ¿Al Hamza? Sí. ¿Cómo? Es que no me he enterado bien. Que se nos venía, nos viene bien para la unificación. Ya, pero... Que no, hombre, que no. Ah, pero, pero flipáis la que ha hecho, ¿eh? Me cago en Dios, tú, me ha dado un vuelco al corazón, sí. ¿Eh? A mí también, porque ha hecho chaca. Bueno, se la voy a al último que ha entrado a ese equipo. Iba donde Hamza, ¿eh? Iba donde Hamza. Yo así me he quedado. Luego, y no te lo juras, ¡que no! Y le empapa todo ahí. Ha sido muy buena. ¡Qué cabrón! Una chica le ha dicho, la Mendy creo, que ella cree como que está más con la cabeza en Donosti, con su familia y tal y cual, que el ambiente está que se puede cortar hasta con un cuchillo. Sí, hombre, claro. Y por eso decía pagarle a ellos la inmunidad, porque ya van a ir tres a duelo, sí o sí, y él está súper mermado. En cualquier momento dice, y echábamos, en vez de a uno, echábamos a dos, ¿entiendes? Vamos todas, Sofía, por todas. Ya vendieron, por el segundo duelo, joder. Ya los papos, ya sin la marca, sin más barro. Súper locuras. Bueno, Pelini, en un ratito vuelvo, ¿vale? ¿Pedís un beso? Nada, chavales. Me aburre, ¿eh? Venga, a darlo tuto. Hasta luego. ¡Eure, eure! Hasta ahora. Hasta ahora, eso es. Mari Carmen. ¿Te ayudamos acá? Dame un chico, este le digo. No, tío. Vas a ver, una mochila de ¿no? Bueno, pues nada, chicos, duelistas ayudantes, bienvenidos a lo que va a ser un nuevo duelo, muy importante por lo que hay en juego. Óscar, lo vas a dar todo en el duelo de hoy, ¿no? Dale. Es la última vez que te lo pregunto. Sigue preguntando todo lo que quieras. Yo siempre he dado todo. En la prueba de lo engrilletado que me machaqué, también lo di todo. Ahí pasé. Yo vengo aquí a ganar, no vengo aquí a pasar el tiempo. Y ya está. Vale. Y si no era aquí, el que se tenga que ir. Punto. ¿Juras? Te lo tengo que volver a decir. Lo tuyo, ni preguntar, ¿no? Ni que preguntar, he venido a luchar. Esta, la verdad que venía pensando que no sea esta puta mierda de prueba. ¿Por qué? Pues porque esto es una puta mierda. Porque yo he venido aquí a hacer algo bonito, no a arrastrarme por el barro y cuatro putas estacas. Pero bueno, pelearé a muerte, quiero quedarme. Y a ver si me colgáis en algún lado, chico, o algo, no sé. Tú pasa la prueba, pasa ya, el duelo. No me todavía gusta quedan, esto, quedan que pruebas, quedan duelos. No, no. Me lo estás haciendo apuesta. No, 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 queda todavía bastante aventura. Y esto es complicado y dependes de ti y no tanto de ti. Bueno, duelistas, ayudantes, el duelo de hoy es el laberinto, ya lo conocéis porque lo habéis hecho en el equipo, pero hoy os toca individualmente, así que a ver qué tal se os da. El objetivo del duelo es que consigáis los tres banderines de vuestro color. El duelista que antes los consiga gana la prueba y, por lo tanto, continuará en la aventura, ¿vale? Los dos primeros banderines van a estar repartidos por todo el laberinto y vais a tener que cogerlos en orden numérico. El tercero va a estar en el cuadrado central, que va a ser el último que tengáis que conseguir, y colgar todos los banderines en la puerta. En orden numérico, ¿qué quiere decir esto? Que vais a tener que coger el primero, salir, colgarlo por la cuerda, el segundo, con el tercero, lo mismo. ¿Bien?
Óscar, ¿tú lo tienes claro? Sí, uno, dos, tres. Cuando tenga los tres, los cuelgo los tres a la vez. No, no, no. Uno, cuelgo. Vuelvo a entrar. Ya se ha explicado. ¿Mendy? Se acaba de explicar. ¿Tú lo has entendido bien? Sí, sí, sí. Yo ya sabéis que... Pero lo he entendido perfectamente. Vale. ¿Y en tu caso, locura, está todo claro? Cojo uno y lo cuelgo. Vale. Cojo otro y lo cuelgo. Vale. Bueno, lo único, sois tres duelistas, tres colores, si queréis así, si queréis hacer un sorteo, como queráis. ¿Sorteo? ¿Sorteo? Sí. Bueno, hacemos sorteo y ya está. Bueno, a ver, ¿quién elige primero? Yo medio. Óscar, el del medio. ¿El azul? Yo, el de la izquierda. Tu izquierda, el morado lila, y tú, el amarillo, locura, ¿vale? Bueno, duelistas, ya sabéis que esto siempre tiene una complicación más. O que no es tan fácil, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no vas a tapar los ojos? Pues porque vais a ir con los ojos tapados. ¿Cuál va a ser el trabajo de vuestro ayudante? Pues el de vuestros ojos. ¿Dónde va a estar? Encima de la puerta. Vais a estar guiando a vuestro duelista. Vais a estar ayudándole. ¿Vale? Vale. Así que Hamza y Óscar, os vais primero vosotros. ¿Me ayudo todo esto? Sí. Óscar, ¿te ha quedado claro, no? ¿Todo? Sí. Vale. Yo lo tengo muy claro. Lo único que veo que va a tener complicación el duelo es los banderines. Lo más seguro es que estén en un sitio donde no se ve desde mi ángulo. ¿Y tú me guías a engancharlo? Eso es, pero primero, ¿me levantas? ¿Me dices, Hamza? Vale, vale. Yo te digo, uno. A ver si es tu color primero y a ver si qué número es. Vale, vale, vale. No, aquí es que ni fuerza, ni habilidad, ni hostias. Es 50% suerte y 50% pues, escuchar bien a tu compañero. Aini, tú en esto tienes experiencia, ¿no? Sí, espero este año no ser daltónica. Me condicionarás a Mindy, ¿eh? O sea, no. Cuidadito. Este año lo veré bien. Bueno, Aini y Mendy, os vais a preparar vosotras también, ¿vale? Venga, a bañarte. Lo veo factible. Factible, veo que lo puedo ganar. Primera o segunda, me da igual, pero última no. Eso es. Así que al final ella es chiquitita. Eso es. Y puedo avanzar. Soy puro nervio, entonces sí. Voy a ir pum, 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 pam, 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 eso. Aini tiene también buen esto. Me sale audífono. Buena voz. Y sé que me va a gritar si hace falta. Pues venga, a cambiarse y a mentalizarse y a ganar. Venga, a bañarte. Es una prueba que no me gusta. Me parece una puta suerte y una puta mierda. Y me parece que el conquist no es esto, pero bueno. Derecha y izquierda, siempre la tuya. La mía. Va a facilitarte el trabajo. Eso es. Pues si tú vas así, te digo derecha, pues te giras hacia derecha. Aquí. Vale. Eso es. Vale. A la izquierda, a tu izquierda. Vale. Izquierda, si yo te digo izquierda, ¿qué haces? Vale. Mi derecha aquí. Tu derecha. Vale. Las mías. Las contrarias. Eso es. Yo creo que andará el tema entre locuras y yo. Yo a Mendy la descarto. Sinceramente, Óscar, no me preocupa mucho. Porque, bueno, al ser así muy anchote, muy grande, igual, pues eso, se agobiará un poco con las extremidades y tal. Si mis compañeros guardan un banderín, tendremos problemas. Me imagino que tanto Lur como Julián actuarán en consecuencia, digo yo, porque bastante candela y bastante coñazo me están dando con el interés y el interés y el interés y el interés. Espero y deseo que se comporten ellos como me voy a comportar yo. Esto es un chiste, ¿vale? O sea, venimos gente preparada, gente que hemos hecho cuerdas, que hemos hecho cosas, que hemos probado un poco todo lo que es el conquist. De repente tienes a alguien que no ha probado cuerda o que dice que le duele el brazo, que tiene 2 millones de excusas y le ponéis la prueba más fácil. ¿Por qué no nos atáis con una cuerda y tiramos cada uno para un lado? Igual Julian trae una pesa y me la pone encima para que no pueda andar. Y luego me dirá, es que no te has esforzado. Locuras es muy fuerte, locuras que ganar, como yo. Así que, bueno, yo creo que estará entre locuras y yo. Pero yo estoy con la mentalidad un poco de que si quedo la primera, mucho mejor, porque eso va a ser, vamos, un subidón. Ganarle también a locuras, para mí va a ser como, joder, chaval. Me gustaría otra cosa más potente. Una red, vuélveme a tirar de trampolín, haz lo que quieras conmigo. Ponme a nadar, ponme en una barca, en una piragua, yo qué sé, mil cosas.
Mátame a un caballo y llévame a rastras por ahí, yo qué sé, lo que quiera. Esta puta mierda. A mí esto no me parece ni de punky, pero bueno. A Locus sí que no le ha hecho gracia. Quería más así cuardidas y tal. Ya. Pero bueno, ya. Si es verdad que esto al final le iguala fuerzas. Vale. Pienso lo mismo. O sea, que se lo han puesto en bandeja para que pueda hacer algo. No decir desde el primer momento, segundo uno, no puedo. Es suerte. Ya. Sí, yo me veo con más posibilidades. La verdad es que en esta prueba sí me veo con más posibilidades. Nada, Hamza le indicará muy bien. O sea que depende también un poco de Óscar la velocidad que coja o qué. Pero sí, Hamza le explicará bien. Es un marrón para el ayudante. Sí, porque es que aquí es 50% ayudante y 50% suerte. A un 80% es trabajo mío. Influye mucho el factor aquí, suerte. El factor suerte influye demasiado. Un factor suerte que no me gusta, punto. Ya lo dije. O sea, y el factor suerte y el factor compañero. No es que lo haga por sus putos huevos, no, es que lleva mis ojos. Entonces, si yo no fallo, creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Espero no fallar. Y os voy a decir una cosa. Si sois unos mierda, lo habéis puesto a posta para ver si ese queda y vuelve al campamento a seguir dando por el culo a todo el mundo. Pero bueno, es lo que hay. Ya, en eso es buenísimo. Claro. Sigue recto, un poquito a tu izquierda, Órida. Ahora, ahí entras. ¿No ves ninguno? No. ¿Y entonces cómo te lo voy a coger? Me voy a basar en el de ellos. El de vale, ellos, venga, sí. Va. Sigue, hasta el final, sigue. Procuras, te hemos dicho que las manos no. ¿Y qué hago con las manos? Pues pones la tripa como los demás. Gira. Locuras, ahí. Gira. No, locuras, atrás. ¿A dónde giro? A tu izquierda. Vale. Sí, ten cuidado. Es que si no llevo las manos me reviento la cabeza. Eso, pues lleva las manos. Sigue. A tu derecha tienes una puerta, pero tienes que pasar por ahí y seguir adelante. ¿Así? A tu izquierda. Mira ahí si hay un banderín. Toca bien. Ahora a tu mano derecha, sigue un poquito más, un poco más. Ahora, a tu izquierda. A tu izquierda hay una madera. Ahí, toca el suelo. Suelo. Hostia. Cuidado. Pasa la mano por el suelo, tocando madera. Ahí, sí, levántalo. Mendy, de espalda. Hostia, que le he pegado de hostia. Mendy, espalda siempre apoyada. Vale, ahí toca bien. No está de espalda, si no está tocando las maderas. No. Que la está jugando Mendy, siempre de espaldas, ¿vale? Ahora no levantes. ¿Dónde? Mira, ahí. Que no te voy a hacer daño. Me cago en la puta, que no veo ni un banderín y veo todos los demás. Irune, hazlo bien porque eres los ojos de... ¡Qué locura! ¡Marcha atrás! Locura, atrás. Si te acabo de escuchar, dime, que veo todos los banderines menos los míos. Pues dime, eso me pasa. Echa un poco atrás. ¿Aquí? Sí, empuja para ahí y a tu mano izquierda. ¿Y a mi izquierda qué hago? Vete para la izquierda. ¿Por dónde? Bueno, le sigues a Mendy. Tienes que pasar por encima de Óscar. Espalda no, al si suelo. No, si no hay nada aquí, aquí espalda hay una tapa. Espalda al suelo. No, ¿dónde está espalda Mendy? Espalda al suelo, que no, por, ahí. Por encima de Óscar. Venga, no, que hay tapa, ahí tapa, aquí no se puede salir. ¿Qué hay tapa, dice? Que no, Óscar, a la izquierda no hay tapa, ¿eh? Tienes que ir a tu derecha, pasa por encima de Óscar. Pasa para adelante. Ahora, ¿dónde Mendy, cómo no, estás? No, por ahí no. Para, Mendy, que estás pasando por encima. Para, que tienes... No, escúchame, te he dicho mal. Tienes que ir al otro voy lado. Por aquí, ¿no? Date media recto, vuelta, 180 recto, grados, cabeza hacia maderas, aquí. Óscar, y sigue, avanza. No des la vuelta, sigue adelante, ahora adelante. Vale, sigue. Sin maderas, locuras, sin tocar madera. Vale, solo voy palpando por si hay algo. Derecha, más. ¿Dónde dale, estoy? Dale, avanza. ¿Dónde? En el laberinto. ¿Por aquí? Sí, por ahí. Vale, a tu derecha hay un banderín, pero no es nuestro color, sigue. Coge la curva. Loco, porfa, palpa por ahí a ver si ves algún banderín, que es el único sitio donde no veo. Métete más. Ahí. Óscar, no hay nada. No hay nada, tío. Hasta el final, busca, hasta el final. Por tu derecha. Ahí. Sigue. Vale, sigue. Locura. Sigue, dime, avanza. Sigue para adelante, palpando a tu izquierda. Recta. Si no hay recta, nada, avanza, recta. Ahí, busca ahí.
sigue avanzando. Ahora tocas a tu izquierda, y juraría que ahí tiene que estar un banderín. Tócalo. En el suelo no hay un banderín. Tiene que haber. No. Toca la madera. Ahí, en la madera, en el suelo. Tiene que haber. No. Pero venga, ahí no hay ningún banderín. No. Tiene que estar. ¿Y ahora dónde? Derecha. Vale, locuras. Dime. Sigue para adelante, palpando a tu izquierda. Bien, ábrelo, enséñamelo. Locu, déjalo ahí, que es el número 2. Es nuestro, pero es el número 2. Necesitamos el 1. A tu izquierda, ahí, en el suelo. Duelistas, veo que estabais despreciando este duelo, sobre todo alguno, y ya veo cómo vais. No, no, Oscar, atrás, atrás. Eso es, ahí, ahí. Vete hasta el fondo buscando. No es tuyo. No, no es tuyo. ¡Hamza! ¡Hamza! No, 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 no es. Déjalo donde estaba. Mira en ese sitio, o sea, sigue para adelante. Locuras, ten cuidado que no tienes salida, ¿eh? Si no hay nada, marcha atrás. Vale, no hay nada, Irune. Vale, pues echa marcha atrás. Venga, empuja, sal de ahí. Ahí. Y ahora vas a ir tocando toda la parte de la derecha. Ve tocando el suelo de la derecha, entero. Sigue. Sigue. Oscar, a tu mano derecha no hay nada. ¡Hamza! Avanza, avanza. A ver, suéltalo, número. Número. No, es el 2, déjalo. Es nuestro, pero el 2. Vale, dime algo. Sigue, sigue, hasta el final, que vuelta a la esquina del final. No se ve desde aquí. En el suelo, que están en el suelo, Mendy. Ve tocando el suelo. ¡En el suelo! ¡Que están los banderines en el suelo! ¿Qué me tocas la bandera por arriba? La madera. ¡Por el suelo! ¡Por favor, que están arriba! ¡Que no! ¡Que te he dicho hace 80 veces que están en el suelo los banderines! ¡En el suelo! Vale, locura, sigue recto. ¿A dónde? Recto, sigue recto. Te voy a mandar donde está Amy, ¿vale? En la cabeza tienes una madera. La tocas, la madera. En ese suelo, busca bien. No hay nada. Abre. No, ese no es nuestro. Mira, mira, no es nuestro. Gritan que no es nuestro. Mira, a ver. Bien, 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 bien. Ven para aquí, ven para aquí, locuras. ¿Dónde es eso? Echa marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. ¡Doy la vuelta! Sí. A tu izquierda, busca bien ahí. ¿Tienes alguna pista o qué? ¡Vuelta, vuelta! ¡Mendy! Óscar te acaba de clavar un puñalito. ¡Izquierda! ¿Ahí en la cabeza busca ahí? ¿Ahí mismo te interesa escuchar esto? Ya, ya lo he visto. ¡Venga, sigue! ¡Sigue, que lo tienes a cuatro estirones! Busca ahí en esa madera. ¡Entero! ¡Pasa la madera entera por el suelo! ¡Por el suelo! ¡Joder, macho! ¿Dónde están los banderines, tío? ¡Sigue, sigue! ¡No, buen Dios! ¡Te he tocado todos, tú! ¡Venga, locuras! ¡Que lo tenemos, locuras! ¡Locuras, más arriba, más arriba! ¡Ahí, enséñamelo! ¡Eso no es! ¡Es el a ver, es el uno! ¡Vale, ven! ¡Date la vuelta! ¡Irune! ¡Seguro que es el uno! A ver, locuras, enséñamelo otra vez. Tiene que ser el uno. ¡Si no se ve nada! A ver, dale la vuelta otra vez, que es que está lleno de mierda. Se veía. ¡Es el es el dos! ¿Qué hace ahí el dos? ¿Segura? Sí, tiene que ser ese. Venga, ven. ¿Seguro no, Irune? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde voy, Irune? Recto, recto. Tú eres los ojos de locura. Joder, no hay nada, tío, joder. Venga, no dale. Puta. ¿Pero dónde cojones están? Ay, ay. ¿Ahora aquí? Sí, sí, eso es. Te voy a llevar a otra calle a mirar. Venga, sigue. Sigue, recto, ¿eh? Hamza, no se te oye, ¿eh? Se le escucha a Irune, a Aini, no, hay pero que hablar a ti no. Lo menos posible, aquí hay que decir cosas con sentido. Ahora derecha. Vale, más, vale, toca más adelante, agarra la cuerda y tienes ahí los mosquetones, ¿vale? Irune, ¿seguro que es el uno? Y para adentro, ¿sí? ¿Seguro? Joder, que sí. Mira, porque igual paráis la prueba por eso. Venga, pues muy bien, Irune. Primer banderín conseguido recto, para locura. Recto, ¡qué perro por el segundo! Rubio, ¡qué perro eres! Óscar y Mendy, vais por detrás. Muy bien, sé dónde está el otro, ¿eh, locura? Avanza un poquito a tu derecha. Derecha. Izquierda. Toca ahí por si acaso bien. Toca bien ahí. Mira la esquina de ahí. A tu derecha, mira la esquina de tu derecha.
¡No! ¡Arriba no! ¡Están abajo! Vale, sigue. Avísame para buscar, que no estoy buscando, ¿eh? Bye, bye, tranqui. No, no veo. Solo veo el de los otros. A tu izquierda. Tenéis que ir muy rápidos. Óscar y Mendy sobre todo. Nada, muy Oscar. Rápido. Por el nada, tío. Venga, sigue, sigue. Da igual, esto es largo, ¿eh? ¿Por aquí? Sigue, sigue. Ahora a tu izquierda. Lo veo un vídeo, que no lo entiendo. ¿Pero qué mierda es esto? Es lo que hay. ¿Qué no hay? Vale, toca por ahí bien, ¿eh? Toca por ahí bien, que tiene que estar ahí nuestro banderín. ¡Venga, vente aquí, locuras! ¿Dónde? ¡Vente de aquí, marcha atrás! ¡Recho, locuras! ¡Dale, locuras! ¡Vosotros, cabrones! ¿Por aquí? ¡Bye! ¡Pa, pa, 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 pa! Mendy, no sé si está atascado esto, pero... ¡Recta! De momento, recta. Si es así, te está saliendo recta. Mal. ¡Ahora mal. Toca a tu izquierda! ¡Toca esa madera a la izquierda! ¿Izquierda? Sí, toca el suelo ahí. Toca el suelo. Busca, busca banderín. Ay, mira en ese choco, a ver. Pero Hamza, Óscar no ha estado ya ahí. No, yo creo que no. Mira a la izquierda y derecha, nada. No me lo puto creo, tío, no me lo puto creo. Ve tocando tu izquierda, te estoy diciendo. Tocando tu izquierda. ¡Izquierda! ¡Toca ahí! En 0, sales del laberinto, ¿vale, Karim? Venga, venga, dale. Izquierda y ya te estás en la salida, ¿vale? Vale. No hay nada, tío, no hay nada. Ay, no hay avanza, nada, avanza, avanza. Avanza, ve tocando y avanza. ¡Ay, ay! No hay nada. No hay nada, vale, vuelta. Incorpórate, mosquetón. Levanta los brazos. Busca la cuerda, está atrás tuyo, ¿eh? Un poquito, ahí, ahí. ¡Qué locuras! ¿Cansa o no cansa este duelo? Me voy a cagar en todos vosotros, no me calientes la boca, por favor. Venga, locuras, el otro lo tenemos claro, no hay que buscarlo. Venga, sigue recto. Está claro, ¿no? Bye. Bueno, venga, locuras, tienes ya el segundo banderín en tu poder. Te queda el tercero, último, colgarlo y ganarás el duelo. Pero hay que hacerlo. Óscar, Mendy, todavía no tenéis ningún banderín. Cago en la puta, tío, no me lo puto creo. Cariño, también te lo digo, ¿eh? Antes has pasado por un banderín, porque sé que está ahí, y no lo has tocado. No sé lo que estás tocando, muchacha. Pues llévame a dónde estaba ese banderín. No, porque es el 2. Mendy, abajo. Mendy, Mendy abajo. Agáchate. Hamza, ¿qué estás, de vacaciones? O sea, ¿qué pasa? ¿O tú te ha convencido para que haga el paripé, que parezca que está haciendo algo? No. Tío, porque es que no estás casi animando. Le estás llevando por el callejón que antes ya ha estado. Claro, o sea, que aquí las cosas huelen, Hamza. Pues ahí tiene que seguir, Julian, que tiene que ir al otro carril. Yo solo te digo que nos vamos a dar cuenta y esto ya está oliendo raro. No está oliendo raro ni nada. No, está oliendo raro. Se ha recorrido todo el laberinto. Óscar, mano izquierda. ¿Para qué? Sí, muy bien, locuras. Venga, dale, 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 dale. Y ahí, derecha, 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 derecha entera, 180. Busca ahí, busca, busca ahí, en esa madera. Muy bien, locuras. Recto, ¿dónde? Tienes el otro banderín. Dale, 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 dale. Sube, toca ahora sobre tu cabeza. Ahí, ahí, ese es el tuyo, locuras. Muy bien. ¡Lo tenemos, locuras! Sigue recto, te cuido con tu cabeza. Vale, ahora izquierda. Hamza, tocando, hay que espabilar. Hay que espabilar. Tenéis que espabilar, ¿eh? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué bajé yo? Pues los dos. Hay que animar, hay que chillar. Tiene el segundo batería localizado, hay que ir por el primero. Si no lo ves y habéis visto todo por allí, tiene que estar allá. Allá tiene que estar. Vamos, más. Avanza, a ver si tienes ahí en la cabeza. En breves llegas a la cabeza. Dime. Sigue. Y ahora tengo cuidado con la cabeza, ¿eh? Derecha. Oh, no me acuerdo dónde estaba el segundo. ¿No te acuerdas dónde estaba el segundo? En esta zona de aquí, pero exactamente. O sea, Hamza, tienes el segundo que lo has visto y no te acuerdas dónde está. Sigue. No, tengo más barro en el cuerpo. No está bien. ¿Nada? Nada. Vale, ahora, escúchame.
Mendy, ¿me escuchas? Venga, sigue, 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 incorpórate. Y ahora aquí, más, más a este lado. ¡Una locura! ¡Qué buena! Está ahí, ¿no? Julián, dinos algo. Julián, quítate el antifaz, lo primero. Mírame a los ojos bien. ¡Locuras! ¡Ganador del duelo! ¡Continúas en la aventura! ¡Dario Mac! Pero esto continúa. Mendy y Oscar, venga. ¡Titán! Luego, que si me olvida cuál es la derecha y la izquierda. Yo sí me voy a volver a mirar en la vida, lo tengo ya. ¡Qué buena! ¡Qué guay, tío! ¡Qué contenta estoy! Estoy súper orgulloso, campeona. ¡Qué buena! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Qué guay, loco, tío! ¡Guay! ¡Guay! Prueba y no me gusta. Y sigue sin gustarme, ¿eh? Puto rubio, como nos picaba. ¡Seguro! ¡Seguro! Tío, si he visto el 2, veo el 3, pues no habrá más. O sea, locura se ha conseguido ya, los tres banderines ha ganado el duelo. Y no habéis conseguido el primero. ¿Qué sigue. Es esto? El primero le hemos mostrado nosotros. Sigue, sigue. Aini, ¿qué le está pasando? No sé, si no tiene tacto. Así vas a perder a dos. Sigue, sigue, siente. El suelo. Toca ahí. No hay nada. Pues no. Sigue, sigue, sigue. ¡Puta madre! Espera, Óscar, ¿eh? Sí, no, vuelve, vuelve. Hay camino, macho. En esa madera, busca bien, busca bien, busca bien. Tiene que estar por ahí. Espalda, toca, madera y suelo. De lado. Madera espalda, y mente, suelo. Espalda. Venga, buen trabajo, Óscar, buen trabajo. Sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue. Ahora, enseguida a la izquierda. Mendy, ¿cómo no puedes ir? No. Ah. Eso es, mira ahí, nada. Y ahora tiras para ahí. ¿Eh? Suéltalo, es nuestro color, pero número, número uno, va. Ven hacia mí. Óscar, primer banderín, venga, cuélgalo. Mendy, ven, todavía derecha. No tienes ni uno. Derecha, derecha, Óscar. Te has pasado, te has pasado la calle vuelta. Busca bien. Ahí. Espalda al suelo. Ahora derecha otra vez. Busca bien en toda Aini. Esa pared. En toda tenéis esa pared. Un gran problema, Aini. Ya lo sé. ¿Qué te crees? Que no lo sé. ¿Que soy tonta y no me doy cuenta o qué te parece? Pero bueno, tu protegido va por delante, por lo ¿qué menos. ¿Qué mi protegido y qué hostias? A mí no me metas ahí en mierdas, ¿eh? Mi protegido y hostias. ¿Lo has protegido? Es lo que dice el equipo. Mi protegido será el tuyo, el mío no. Hamza, esto no se ha acabado, ¿eh? ¿Te no, estás no, relajando? No. ¿Sabes dónde está el segundo? Sí. ¿Te acuerdas? No, ¿dónde no, está? No. Pues dale, dale a la cabeza. Vale. ¿Lo has dado por ganado? Hamza, no lo sé ni café. Recto, recto. Más o menos sé dónde está. Mendy, te veo ya derrotada, ¿eh? Por la actitud. No, no la encuentro. ¿Dónde coño habéis metido? ¡Hostia! Pues están ahí los banderines. Cuelga en un mosquetón el banderín. Sí. Muy bien, Óscar. Primer banderín en tu poder. Hola, a por el segundo. Venga, Mendy, toca bien. No está tocando bien porque antes has pasado por al lado de un banderín y no has tocado nada. No me toques las narices. Sería curiosísimo vale. Que el protegido ganara este duelo sin querer. Julián, la bomba. Julián, como vuelvas a decir el protegido, te meto esto por el... ¿Ah, sí? De verdad te lo digo. O sea... Tu protegido no, va por no. Delante. Aquí mentiras tu no protegido digas, va ¿eh? Por me delante. Estás tocando las putas narices ya. Ah, cojones. Vale, vale. Oscar, dale un poco a chicha, hombre. Mete en la mano, Avi, sobrepasa. Toca esa esquina, hay una esquinita, ahí, a tu izquierda. Ahí, ahí, busca, busca ahí. ¿Nada? Avanza, Mendy. Sí, yo creo que ya está, ya sabemos dónde está. ¿Eh? Sí, creo que sí. Vale. Sigue, 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 sigue. Ahora a tu derecha, avanza. Ahí, recta, a tu derecha. ¡Ah! ¡Está buen, tío! Ahí, a partir de ahí vas tocando los laterales, ¿eh? Sí, sí. Sí. ¿A dónde voy? Muy bien, por fin, Óscar. Sí, hasta fondo, hasta fondo. Por fin, sí. Segundo banderín en tu mano. Y a tu mano izquierda y hasta el fondo. Vale. Venga, Mendy, a espabilar, venga, venga, venga.
A tu izquierda. Y Óscar va a colgar el segundo banderín, venga. Ya. Va. Venga, Óscar, va. Óscar, ahora que vas a ganar, no te me autolesiones. No, ahora me gustan a tener un par de hostias. Óscar, sigue a tu mano izquierda. Ahí. Busca en la izquierda, te he dicho. Pero si lo he repasado ahora y no hay nada, tío, no hay nada. Pues no has llegado hasta el final. En tu izquierda, ahí, no hay nada. No. No decías que los juegos del Conqui son muy fáciles, Óscar. ¿Y qué le has dicho que son difíciles? Ayer te quejabas la rodilla, ¿hoy de qué te vas a quejar? ¡A cabeza! A cabeza, siempre te duele algo. ¡Recta! ¡Que no le hagas caso a la puerta! ¡Recta! ¡Tú, Julio! ¿Qué? ¡Venga, Óscar! ¡Óscar, vuelta! ¡Segundo banderín en tu poder, a por el tercero! ¡Venga, el ¿Dónde último! ¿Dónde vas? Sí, no. ¡Adiós, venimos bien! ¡Mendy! Óscar tiene ya dos banderines y el tercero a la vista. Es cuestión de poco tiempo y lo conseguirá. Ay, pégate una hostia. Muy bien. Ahora sigue Spar. Uy, Dios, lanza. ¿Ahora dónde voy? Recto. ¿Recto por aquí? Sí. ¿Por aquí? Entra ahora a tu izquierda. Avanza un poquito y entra a tu izquierda. Venga, que luego descansas. Venga, hombre. Acá, recuerda que llevo 5 días. Ya te doy una lata luego. Joder, vaya compromiso me he metido. Una lata. ¡Sigue, sigue! Más, avanza más un poquito. Ahí, hacia aquí. Ahí, ahí. Busca, ahí hay dos paredes. Entre esa esquina, busca. Recto, tienes el banderín para coger. Sigue, sigue, sigue. Levanta para arriba, levanta para arriba. Ahí. Ahora... Vale, Óscar, tercer banderín. Solo te falta sacarlo, para poder seguir en la aventura. Venga. Ahora te tienes que ir a tu izquierda. Izquierda. Izquierda ahí, métete. Sí, ya estás acabando, ¿eh? No hace falta descansar ahora. Vas tocando tu izquierda y avanzando. Vamos, Mendy, vamos. Ahí, métete ahí. Sí, y vuelve hacia... Eso es. Mendy. Avanza. Ya te imaginas, ¿no? Venga, ánimo. Ánimo. Ánimo, va. Sigue, dos. Sigue, una más. ¿Una más? Vale, cuélgalo en el mosquetón. Ya estás en el mosquetón. Te lo dedico, Jenny. Hijos. Se lo dedico, para que veáis que la mitad puede. Y se lo dedico al rubio ese que está ahí también. Venga, celébralo. Óscar, ¡Pablo! Quítate el antifaz. Tercer banderín. Continúas en la aventura, ¿vale? Soriona, Costa. Por lo tanto, Mendy, ya sabes, perdedora del duelo. ¡Vamos! Te vuelves a Jarvis. ¡Vamos, abuelo! Marca tu Mendy. Papá, Mendy, ánimo, ¿eh? ¡Apa, Mendy! Porque me podéis dar otro traje, ¿no? Porque no tengo más. Falta. Cabrón, tengo la cabeza... La de bollos que tengo, macho. Me dejo ganar. Pero bueno, ha tenido mucha suerte. Yo he conseguido los 3 banderines. No hemos dado ni con un banderín. Una puta mierda. Ha pasado. Eso ha pasado. Pero ya lo ha luchado hasta el último momento. Lo ha seguido haciendo. Ha sido muy duro, creo que... también. Una puta mierda. Contenta me voy. Al descubrir los banderines de los demás, me se ha adelantado la hostia de trabajo. Entonces, es normal. Justo he descubierto los banderines, creo que no lo sé. He descubierto los banderines de locuras y, claro, le he dejado el trabajo súper fácil. Yo he ido a ciegas. Julián se puede meter sus palabras donde le quepa, ¿no? De verdad. Creo que he estado muy concentrada intentando ayudar. Pues sí, iba con todas las ganas y, pues bueno... Parece ser que me he fiado demasiado y no ha salido bien. Y pues bueno, pues ya está, se acabó la aventura. Pues se van a poner súper contentos, me recibirán con un festival, me imagino, importante. Pues nada, si luego me van a necesitar, seguramente la prueba que tengamos hoy, seguramente me necesiten a mí hoy más. Pero no me voy a marchar, como todo el mundo dice, derrotado. Yo soy un guerrero. Lo que pasa es que hay que jugar con la gente. Y a mí eso se me da bien. Y hay que aparentar una cosa y luego hacer otra. Tú lo has hecho de puta madre, eres mi talismán. Date cuenta que ahora me van a estar votando hasta que nos vayamos de aquí todos los días. O sea que si perdemos, voy a hacer yo el duelo. Entonces vas a venir conmigo siempre. Sí, seguramente ya lo ha hecho lo mejor que ha podido. Lo que pasa es que igual yo no he acertado en tocar bien la pared o los banderines. O sea, ella no tiene ninguna culpa. Ella me ha guiado súper bien.
tanto como Joaquín como tú, o sea, me habéis elegido para un montón de cosas y para mí eso ya es bastante. Eso, para que al final significa sí, que eres importante es, en los equipos eso, y eso aportas y te vemos potentes. Por eso. ¿Podría marchar? Me podría ir, ¿no? Vale, pues igual lo pienso. Voy a pensarlo. Tú, ahí tú velo luego, ¿eh? Pero igual, me marcho y así tengo con la cabeza bien alta. He ganado, he dado todo y ya está, porque si me van a dejar así... Que no vamos a jugar con uno menos. Hermano, me van a dejar así, sin beber agua. ¿Tú sabes cómo estoy? He estado ahí casi... ¿Cuántas horas he estado ahí? ¿Una hora y media? Es jugar con los sentimientos de la gente. No vas a abandonar. No vas a abandonar. Hay juego de inmunidad, estamos en juego todos, estamos en riesgo. Pero que no me den agua, macho. Echar un cable, aunque sea. Si quieres luego, después del juego de inmunidad, marcharte... Cuando llegue Óscar y yo llegue sola, pues... se armará la Mari Morena. No deseaba esto, la verdad. Bajo ningún concepto. Calcetines mojados, no pude tender porque en el pobre... está, o sea, todo es una bola mojado, o sea, barro, mierda. Tengo un pantalón hecho un cotorro, los calcetines están hechos un belén y la otra camiseta es la única que tengo, que es la manga larga, pero no me la puedo poner aquí, ahora sí, porque claro, si me la pongo así... No tengo comida. O sea, ¿y qué voy a subsistir aquí de...? Pero bueno. Bendy, Aini, acercaos. Bueno, Mendy, ironías de la vida, Óscar te ha mandado a casa. Ya. Pues sí, no me lo esperaba, pero bueno. Lo que he dicho antes, a veces se gana, otras se pierde y pues bueno, ya... me he vuelto atrás, he perdido, me ha salido bastante mal, las cosas como son. Uy, mal. Nos ha salido a jugar. Sí, nos ha salido mal y bueno, pues ya está. Es que no puedo hacer nada más. ¿Pero por qué no te lo esperabas? ¿Porque pensabas que el resultado iba a ser otro? Porque yo pensaba que podía haber ganado, sinceramente. Yo cuando he visto que era el laberinto pensaba que iba a ganar y que me iba a quedar una semana más, pero pues bueno, se ve que... ¿O si Óscar perdiera? No, estaba pensando que Óscar perdiera, simplemente yo pensaba lo mío, que iba a ganar yo y no ha sido así. Y cuando ya empezaba a escuchar qué locuras había cogido en banderín, luego Óscar también, pues bueno, me he empezado ya a hacer un poco la idea. No he tirado la toalla, pero ya era un poco más obvio y pues bueno, cosas que pasan. Aini, la decisión que tomasteis para nominar a Mendy no os ha salido muy bien. Si hubiera sido otra persona y yo hubiese sido el ayudante, evidentemente, la que ha fallado he sido yo, hubiera sido la misma. ¿Te arrepientes de la nominación que hiciste? No, porque en ese momento creíamos que era la decisión adecuada, punto, eso no me arrepiento. Evidentemente, no me hace ni puñetera gracia que Mendy se vaya a casa. Prefería que el resultado fuese otro. Pero si Óscar se quería marchar, ¿por qué nominasteis a Mendy? Porque no queríamos dejarles al equipo el marrón de tener que nominar a otra persona. Sabíamos que el equipo iba a nominar a Óscar, por eso tomamos la decisión de no nominar a Óscar. Óscar se quería ir. ¿Lo estás confirmando entonces? Sí, sí, Óscar 80 veces al día se quería ir, luego se quería llegar hasta la final, luego hasta el no sé dónde, otra vez se quería ir, volver a ir, pero así es él. Sí. Ahora mismo, cuando ha terminado el duelo, por ejemplo, ha dicho que se marchaba para casa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues de puta madre. ¿Y tú, Mendy, no te querías ir, no? No, yo no. Ahora con Óscar en el campamento, esperemos que vuelva. ¿Qué va a pasar ahora? Pues, a ver, mucha gracia no creo que les haga, pero... No, ni una. Yo espero que una de dos, o que cambie el chip Óscar y no esté tan... pues bueno, tan tóxico, o que bueno, si sale mal, que espero que no, si van al pobre, pues otra vez se nomine y se vaya a casa, que es lo que al final, por lo que se ve, es lo que está deseando, y que luego ya los demás pues puedan disfrutar sin él. O sea, si se queda, marrón. Y si se va, Mendy, tú, imagínate que se vaya. Pues, bueno, él verá, o sea, al final...
sí que me molestaría, pero ya no solo a mí, sino que a mucha gente que igual ni siquiera se le ha dado la oportunidad. Así que él verá las consecuencias. O sea que... Tú el otro día, Mendy, además dijiste que te encantaría saltarle al cuello, morderle. Justo ha sido al revés, ¿no? Sí. Te lo ha dado el latín. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Me ha dado ahí una buena bofetada. Pero bueno. Volverás al campamento y a ver qué hacéis. A ver si vuelve Óscar, que eso es lo primero que tendréis que saber. Y si está allí, pues ahora que juegue él también. O sea que... Y Mendy, si quieres algún mensaje, ahora ya volver al campamento, tú te quedarás aquí con nosotros. No, eso, que no se preocupen, que lo deis todo, que estoy bien, que voy a comer por fin las donas de Tolosa, que si estoy ahí deseando comérmelas. Y nada, y de verdad, que a fuego. Que un abrazo para todos y eso, que no se hundan, que para adelante y que no afecte nada de nadie. Pues un do. Va Ini con el mensaje, coges tus cosas y te vas al campamento, ¿vale? Vamos fuera. Eso es. Vamos fuera, bye. Comeremos. Eso es. Bailaremos. Nos reiremos. Puro buen amor. Bye. Agur. Venga, gracias. Yo, agur. A vosotros mi saludo. Mendy, con la ilusión que tenías. Ya. Ah, sí. Te ponen ahí en el disparadero porque venir a un duelo, ¿sabes lo que tiene? Sí, sí, sí. No me lo esperaba, te lo juro. O sea, estaba súper mentalizada que la iba a ganar, pero bueno. Pues eso es lo que hay. No, no le puedo dar más vueltas. Es que cuando me pasa algo malo intento sacar cosas positivas y lo bueno es que ahora voy a poder comer, coger todos los kilos que he perdido, no me van a picar ya por fin los mosquitos, podré dormir en una cama tranquila, caliente, ducharme. Pero eso lo tienes allí en cuanto salgas. Ya. Esto no se repite. Bueno, pero para mí, o sea, es que de verdad estoy súper orgullosa de mí misma, de lo que he conseguido. Yo me veía aquí como súper, joder, guau, me han cogido, guau, voy a quedar fatal. Y para mí he quedado súper bien. O sea, estoy súper contenta. Al menos, bueno, a ver, tampoco me veía finalista, ¿eh? Pero ya veía que poco a poco se iba yendo gente y pensé, joder, hostia, pues unificación sería, guau, un subidón. Pero cuando ya vi a Ini que me había nominado, dije, uff, no sé yo si llegaré. Y no he llegado. Bye. Bueno, pues Artugauzak. Vale. ¿Quieres mandarle algún mensaje de alguien que se puede estar en casa esperándote? Ah, bueno, sí, mi mamá, que bueno, pero ya sabe, cuando le llame me estará ya preparando las babarunas de Tolosa, que me encantan, o si no, los pimientos rellenos de changurro. No tienes mal paladar, ¿eh? ¡Hombre! Vale, y nada. Vale, pelea. Ahí va, qué caso. Y nada, pues es que el caso también a vosotras, que me lo he pasado súper bien. He pasado hambre, pero me lo he pasado súper bien. No. Venga, Mendy. Venga. Venga, agur, Mendy. Ayo. Saendo a yo. Opa, acá está Bikingore. Yo, Irati, de Hondarribi. No tengo ni puta idea. Irati de Hondarribi. No tengo ni puta idea. ¿Quién soy? Tampoco es esto mi gran sueño. Igual vosotras tenéis un objetivo. ¡Julia, me tengo que pedir perdón! Hasta la polla ya de perder. Mendy, positividad, Mendy. Yo quería estar con Joaquín hasta el final. Volvería a elegir una y otra y otra sin duda, y otra. Sin duda. A mí me recuerdan como Barrio Bajera. Estamos aquí, no sé qué. Las maneras que hablabais, así como muy, muy Barrio Bajera, muy... Sí. ¿Vale? Bueno, ten cuidado que yo hago taekwondo. A mí taekwondo... Personajes de pura madre. Dinamita. Parecía que habían venido un poco ya tomadas de casa. Preocúpate de lo tuyo, no, ya está. No, no, no. Es demasiada intensidad. Yo confío bastante en locuras y en Mendy. En el que no confío tanto es en Óscar, porque sí que flaquea por otras muchas partes. Así que mi apuesta es que se vaya Óscar a casa, que vamos a estar mucho mejor sin ese lastre, y que vuelvan Mendy y locuras. Y a raíz de ahí, la parte fuerte que la supla Hamza, y que seamos un equipo alegre otra vez como éramos antes. Hostia, el cazo está al fondo del agua, no me jodas. Tío, qué hijotico de hostia lo ha tirado. Ni agua se puede beber ya tranquila. Por una lata de atún. ¿Viene alguien? Sí, viene alguien. Viene Mendy, ¿no? ¡Mendy!